Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Hola, hola, buenas tardes. Hola, sí se escucha. ¿Escucha? ¿Sí se escucha, ok. Si hay señales de vida aquí, entonces muy bien. Pues ahora sí, eh, bienvenidos a todos. Espero que todos me estén escuchando perfectamente. Esta sesión se va a quedar guardada en YouTube por si la quieren ver después o en algún momento, no sé, si se les olvida algo y quieran anotar algo, entonces ahí se va a quedar, ¿ok? Y pues bueno, bienvenidos a todos. Ustedes deberían de ser la generación 2021-2022. Y antes de presentarme les voy a enseñar pues eh, los contenidos que vamos a ver hoy, ¿no? Eh, supongo que están aquí porque les interesa la clase, porque les interesan los contenidos. Y... El día de hoy agregué algunos temitas que les puede ser a ustedes de relevancia para esta materia. Es cómo estudiar histología, las bibliografías recomendadas y algunos microscopios virtuales para practicar, ¿ok? Yo sé que las sesiones de microscopias y técnica histológica, sin embargo, pues vamos a dar algunos tips extras para que ustedes se lleven eh, pues algo más de esta clase, de acuerdo. Eh, sin más por el momento, pues, eh, me presento yo con ustedes. Yo soy Luis Hernández Alcalá. Pueden encontrar como luis.ha. Y, pues, bueno, eh, algunos tal vez ya me conocen, algunos tal vez no. Eh, yo soy instructor de cirugía en la Facultad de Medicina de la UNAM. También soy instructor de, histo, de histología y de fisiología independiente. Aquí tienen las dos eh, materias yo que imparto de manera independiente que es histo, ¿no? En its histology y en fisio, physio, its physiology, ¿no? Justamente esas dos son las que eh, imparto personalmente y bueno, por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM eh, imparto la materia de introducción a la cirugía, ¿va? En la parte práctica. Entonces seguramente algunos de ustedes los veré el próximo año, ¿no? Si tienen la suerte estarán en mis grupos. Eh, actualmente estoy en quinto semestre, estoy estudiando en el Hospital Juárez de México, igual la carrera de médico cirujano, y pues bueno, eh, voy a impartirles a ustedes en este curso de histología, pues los tres bloques, ¿ok? Bloque 1, bloque 2 y bloque 3, cada uno con duración aproximada de dos meses y medio, tres meses, dependiendo de los contenidos, pero sobre la marcha vamos a ir viendo. Eh, los contenidos poco a poco, ¿ok? Para que vayan entendiendo desde lo más básico hasta lo más avanzado. Realicé el, el curso de instructores de histología hace dos años, no, hace un año, creo, sí, hace un año, creo que sí. Eh, y el curso de instructores de cirugía apenas como por junio, tal vez, que fue cuando terminamos. Aquí están los instructores de cirugía de este año y aquí están los H, son H2, ahorita son H2 mis compañeritos, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que cualquier duda que tengan, eh, siéntanse en la confianza de desbloquear su micrófono y externarla, ¿ok? Eh, vamos a estar viendo este bloque 1 de histología eh, de acuerdo pues al perfil de referencia de la Facultad de Medicina de la UNAM. Realmente es un temario bastante parecido con las otras universidades, así que no se preocupen. Y si no saben qué temas son los que se ven en este bloque 1, pues son estos, ¿no? Vamos a abarcar desde el día de hoy microscopia y técnica histológica hasta finalmente tejido óseo, ¿no? Vamos a ver biología celular, tinciones, epitelios, glándulas, cartilaginoso, conjuntivo y óseo, ¿no? Si ustedes se fijan, como cada vez va aumentando un poco la dificultad, ¿no? Entonces, justamente eh, vamos a ir viéndolo muy poco a poco eh, con calmita, ¿ok? Y... En caso de que se quieran inscribir, si les gusta esta sesión, pues aquí tienen justamente los datos, ¿no? Cómo, cómo se pueden inscribir. Todo esto está publicado en It's Histology, en, en Insta, en Facebook. Eh, iba a decir en Twitter, pero no tengo Twitter. Y en TikTok tampoco está publicado, ¿ok? Entonces no busquen en TikTok. Y pues bueno, ahí están los dos horarios y las dinámicas de las clases. Algunos ya las saben, algunos no. Seguramente han visto videos en It's Histology en YouTube. Puede que no. Eh. A mis alumnos inscritos, aquellos que les hayan surgido dudas a lo largo de la semana, pues pueden contactarme por WhatsApp y pueden decir, oiga, doc, eh, no tengo una duda en este tema en específico o venía una pregunta en el examen que no supe responder. Pues no se preocupen, eh, hacemos una sesión los fines de semana, breve, no de dos horas, eh, una sesión breve para responder sus dudas, ¿no? Yo mis clases las suelo dar utilizando Notability y Zoom, ¿no? Ustedes ahorita van a ver la dinámica de clase. Eh, no suelo utilizar presentaciones, no suelo utilizar eh, eh, la, la típica clase, ¿no? En, en línea que es PowerPoint o Keynote y como 10.000 diapositivas, ¿no? No pasa eso, aquí no pasa eso. Es una plataforma bastante amigable, está fuera de lo tradicional, podemos hacer anotaciones en tiempo real y acuérdense, todo se graba, ¿ok? Para los inscritos todo se graba y se les envía por Gmail eh, cuando termine la clase, ¿ok? Y este es un ejemplo, por, por ejemplo de, de cartílago yalino. Cuando nosotros lleguemos a ese tema en tejido cartilaginoso, más o menos así están integradas, pues las eh, las notas, ¿ok? Justamente así están integradas las notas. Les pongo imágenes, les pongo esquemas, les pongo eh, cosas de anato para que recuerden, ¿no? Vamos a ir relacionando poco a poco las cosas. Entonces, pues bueno. Si ustedes buscan algunas referencias del curso, algunas referencias de mí, pueden entrar directamente a Facebook y a eh, Instagram. Y aquí pueden ver en opiniones y pueden ver aquí en la pestañita de alumnos, eh, pues las experiencias, ¿no? Tengo ya dos años impartiendo la, la materia y, pues, eso, ¿no? Eh, cualquier duda o referencia, ahí la van a encontrar, ¿vale? Igual, si quieren, eh, no sé, pedir alguna referencia del curso o lo que quieran, siéntanse en la confianza de hacerlo, ¿vale? Y bien, vamos a empezar con nuestro primer tema. Eh, antes de eso, quiero preguntarles si se escucha bien. Ya me están viendo por YouTube, igual YouTube me escucha bien, Zoom me escucha bien. Sí. ¿Todo se escucha bien? Todo bien, todo bien. Sí, todo bien. Sí. Muy bien, todo bien, excelente. Bien, pues ahora sí vamos a empezar con eh, los temas que nos interesan el día de hoy, ¿no? ¿Cómo estudiar histología? Esta es una pregunta que me llega bastante seguido a alumnos que recién ingresan. Eh, aparte de las tantas materias que ellos llevan, pues les interesan, eh, les interesa aprender algunas técnicas de estudio. ¿Si uso apuntes? ¿Si no hago? ¿Si hago tablas? ¿Si hago dibujos? ¿Qué hago para aprender histología? Eh, yo hay que, hay que entender que histología es una materia que se divide en dos partes, ¿no? Una parte teórica, eh, que es lo que ustedes encuentran generalmente en los textos, en los libros, y otra cosa que es por, eh, bueno, lo, la parte práctica, ¿no? Donde eh, anteriormente se llevaban ustedes eh, por grupos a los laboratorios y veían a través del microscopio, ¿no? Actualmente la parte práctica es un poco distinta por el tema de la pandemia, sin embargo... Eh, hay, hay muchos recursos con los que ustedes pueden cubrir esta parte tanto teórica como práctica. Para la teoría, la verdad es que pueden hacer desde apuntes, pueden ser a mano, pueden ser digitales si tienen iPads o tablets. Pueden hacer tablas. Hay unos temas que se acomodan muchísimo haciendo tablas, o hay otros que eh, se acomodan demasiado haciendo resúmenes, ¿okay? así como puro texto, puro texto. ¿va? O. Algo que también les sirve a algunos de ustedes es hacer presentaciones, ¿no? Como si fueran a dar una clase, pues algo así van haciendo su presentación, ya sea en Keynote o en PowerPoint. Eh, yo la verdad recomiendo lo que está con las flechitas, ¿ok? Esto fue lo que me sirvió en su momento. Yo tomé histología eh, presencial, ¿sí? O sea, yo me eché toda la materia presencial, no fue en línea. Sé que las cosas pueden cambiar y que la disponibilidad de los recursos tal vez no es la misma para todos, pero... Yo utilicé Notability principalmente, ¿ok? Eh, a principios de año empecé haciendo apuntes a mano, ¿no? En mi cuaderno, pero ya después tuve la oportunidad de adquirir un dispositivo y pues lo hacía, ¿no? Eh, de manera digital. Las tres aplicaciones que también luego me lo preguntan, como cuáles son como las mejores o las que mejor se adaptan, pues son estas tres, ¿ok? Muchos recomiendan Good Notes. Eh, a mi parecer, bueno, no le, no le he dado mucha oportunidad. Pero para apuntes yo recomendaría Goodnotes y Notability, ¿ok? Yo uso Notability porque la uso para dar clase, ¿okay? No es como tal un apunte, sino es con la que doy clase, por eso me acomoda un poco más Notability. Y eh, seguramente algunos si les gusta dibujar o colorear, pues con Procreate eh, pueden diseñar, pueden hacer dibujos, pueden hacer esquemas, eh, les pueden poner miles de cosas en Procreate. Las tres aplicaciones son de pago. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad de comprar alguna, eh, antes de hacerlo, revisen en YouTube, ¿no? Si les gusta la plataforma, si les gusta la interfaz y eh, compren la que esté a su alcance, ¿va? Y en cuanto a la parte práctica, a mí me sirvieron mucho los mismos apuntes digitales que hice, ¿no? Porque puedo estar eh, importando, puedo estar... Eh, poniendo las imágenes, las fotomicrografías y puedo ahí señalarle, ¿no? Con mi lapicito lo que me va diciendo el profesor. Eh, también les recomiendo que revisen los videos que están actualmente ya en el canal de YouTube eh, y en TikTok. Aún no le agarro la onda a TikTok, pero prometo hacerlo próximamente. <laughs> hay, hay un TikTok, insisto, apenas estoy empezando mi vida de TikToker, eh, pero les juro que poco a poco vamos a ir eh, subiendo cosas, ¿va? Eh, hay, eh, en TikTok sobre todo les voy a enseñar a identificar cortes así como en un minuto, ¿no? O en 30 segundos, que es lo que dura un TikTok, ¿no? Ustedes creo que son más, eh, están más familiarizados con esta plataforma. Eh, también si lo hacen a mano pueden imprimir, ¿no? Pueden imprimir las imágenes a color, las pegan como en la primaria y ahí mismo pueden escribir. Lo que yo recomiendo es que hagan sus apuntes y eh, utilicen los atlas y los microscopios virtuales, ¿no? Que están en la web y que le tomen, no sé, un screenshot, un pantallazo, y sobre esa misma pueden trabajar, ¿no? El Departamento de Biología Solar y Tisular de la Facultad de Medicina de la UNAM tiene su Atlas, ¿no? Eh, está gratuito para todos, que ¿okay? ahí no necesitan ser alumnos de la UNAM para acceder a él. Eh, solamente busquen Departamento de Biología Solar y Tisular, se meten a la página, y en la parte de recursos encuentran ustedes el Atlas, ¿vale? Para microscopios yo recomiendo más este, se llama Histology Guide, lo vamos a ver al final de la sesión, eh, su plataforma, cómo utilizarlo y eh, la, como el catálogo de fotomicrografías que tiene, que es bastante amplio y la calidad es bastante buena de las imágenes. Este sería como de los más accesibles para todos. Igual en unos momentos les comparto el link para que puedan ingresar y puedan darle una checada ¿no? a, los, a los cortes histológicos que pueden encontrar ahí. También algunos ejemplos, ¿no? Aquí para que vean que real no les miento de que yo sí si utilicé los apuntes digitales, pues son ejemplos como estos, ¿no? Yo iba escribiendo lo que veía en la presentación, lo que decía el profesor, y ya de repente hacía alguno que otro esquema, ¿no? Igual para acordarme de que era mi esquema, porque no soy tan bueno dibujando, pues pueden hacer esta especie de eh, imágenes, ¿no? Pueden buscarlas en un libro, les toman una, un pantallazo y justamente la, la insertan, ¿no? Y ya le pueden hacer así como flechitas. Eh, hay temas, por ejemplo, eh, en núcleo no me acomodó hacer tantos dibujos, entonces fue como puro texto y escribí y escribí y escribí. Eh, o hay otros temas donde literalmente yo aprendí solo con dibujos, ¿no? Como por ejemplo el transporte de Golgi, no se pierdan biología celular, ahí lo veremos. Eh, con puros dibujos también, digo, depende mucho si de ustedes son visuales, si son de leer demasiado, si son de hacer dibujos, ¿no? Depende mucho de sus de sus métodos, y hay otros como, por ejemplo, eh, no sé, en hormonas, ¿no? Cuando lleguemos al sistema endocrino, eh, donde me acomodo un poco a hacer mejor tablas, ¿no? Tablas con mecanismo de acción, dónde se sintetiza, qué efectos tiene, observaciones, bla, 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 ¿no? Entonces, aquí hay otros ejemplos que, de hecho, ustedes los verán, y... Eh, por ejemplo, para las glándulas, yo utilicé un dibujo y un corte histológico, ¿no? Y así lo iba como yo relacionando. Igual para glándulas, utilicé un corte histológico, puse sus características acá y después quise hacer un dibujo para que ya se, nunca se me olvidara qué era una glándula sebácea, por ejemplo. O, por ejemplo, en cartílago, pues ponía yo una imagen de cartílago e iba señalando poco a poco los elementos, ¿no? Todo esto es a como ustedes se acomoden, ¿ok? los recursos que tengan disponibles eh, y lo que les guste hacer, porque obviamente estas notas consumen bastante tiempo, entonces creo que va muy de acuerdo a su organización y disponibilidad. Igual, yo en algún momento me acomodé bastante haciendo glosarios ¿no? eh, de algunos términos, que bueno, en esto realmente no hay como un, no hay como un glosario mmm, bastante amplio, tal vez esto lo utilizarán más en fisio. En, en clínica, ¿no? Por ejemplo, aquí dice ventilación alveolar, reflejo tunsígeno, eh, hipoxia, bostezo, qué es el hipo, qué es la disnea, etc. ¿no? Entonces, creo que en esas cosas pueden ustedes considerar si hacer un glosario o no. ¿Alguna duda o pregunta aquí? ¿Alguien quiere compartir algo? Eh, no sé, ¿un comentario? Todo bien hasta el momento. ¿Quedó claro? Mis, mis recomendaciones. Sí, gracias. Sí, todo gracias. Para... Muy bien, pues lo que gusten, de verdad, pueden contactarme eh, pues por Zoom, ¿no? Pueden escribir en Zoom, ¿no? Oye, ¿qué utilizaste para esto? Ya, ahí les respondo, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué biografías recomendaría yo para estudiar esto? Antes de pasar con, con el tema de, de la clase, creo que también es un, algo importante que muchos eh, docentes no, eh, vaya, no se toman ese tiempo o, o lo dan por hecho de que ustedes lo saben. Eh, yo sé que actualmente muchos de ustedes tal vez no han tenido el acercamiento con uno de estos libros eh, de principio a fin. Yo, pues afortunadamente, ya los leí, entonces creo que esta es mi recomendación, ¿ok? Primero, yo recomendaría el Ross, ¿ok? El Ross es la Biblia de la histología, ¿no? Seguramente lo han escuchado por ahí. El problema, o no tan problema con el Ross, es que los capítulos son bastante largos, ¿ok? Tiene correlaciones clínicas eh, eh, y es un libro que integra mucho otras materias, por eso es bastante largo. Para algunos es muy tedioso porque de repente el Ross empieza a hablar de fisiología, empieza a hablar de genética, empieza a hablar de procesos moleculares y entonces su cabeza pff, explota, ¿no? Porque dices, oye, voy a ver, espérate, ¿de dónde salió eso, no? Entonces el problema que yo le vería al Ross es que como es un libro bastante completo Integra muchas materias, pero de verdad, si leen los capítulos enteros, su cabeza en algún momento se los va a agradecer, porque cuando vayan a otros años de la carrera, van a recordar, ah, esto lo leí en el Ross y, y era de histología. ¿no? Este libro es ideal para aquellos que tienen tiempo de leer, ¿ok? Y que les guste la histo. No, si ustedes odian la histología, creo que lo menos recomendable sería meterse el Ross, porque les digo, es un libro bastante amplio, ¿no? Les voy a enseñar cómo es el ROS. Bueno, aquí tienen el, el dibujito, la portada, pero. Este es el ROS, ¿ok? Este es el ROS. Eh, la actual edición es la octava. De hecho, yo les voy a regalar un ROS, pero séptima edición, nuevo, a mis alumnos inscritos, ¿no? Lo vamos a rifar por ahí. Entonces. Este es el Roll. si se fijan, es un libro, pues sí, relativamente eh, grueso, quería que quisiera decir. Eh, pero de verdad, los esquemas son muy bellos. Lo voy a abrir, miren. O sea, tiene imágenes, tiene esquemas, tiene un buen de cosas. Es un libro muy, muy completo. Y si les gusta la historia, por favor, eh, no lo compren como tal, a menos que les encante. Pero eh, sí recomendaría leer. ¿va? Por eso es mi primera opción. Mi segunda opción sería el Garner, ¿ok? El Garner, yo tengo la cuarta edición, entonces no tiene mucho caso que se los enseñe, pero el Garner es un libro un poco más sintetizado, ¿ok? Es bastante amigable, el lenguaje es bastante sencillo y los esquemas que utiliza también son muy, muy bellos, ¿ok? Entonces creo que estos dos se andan peleando por el trono, ¿no? Yo diría, me gusta mucho el Garner, eh, es fácil de entender y Aquí no necesitan tantísimo tiempo como con el Ross. Creo que es como cualquier libro de otra materia, ¿no? El, el Garner, si le dedican tiempo, sale súper bien y le van a entender bastante fácil. Mi última opción, mi última opción, es el Génesis. ¿okay? El Geneser es un libro también bastante completo. Hay algunos temas que, por ejemplo, desarrolla un poco más el Geneser que Ross y Garner, pero. Su teoría y su práctica es muy fácil de entender. Tiene igual esquemas de los cortes histológicos con sus explicaciones, trae sus flechitas en algunos. Y creo que estos tres serían como mi top tres de libros que yo recomendaría para un alumno de, primero, de primer año de medicina. ¿no? Eh, Ross, la verdad es porque yo soy bastante intenso y me gusta relacionar las cosas con otras materias y, y me gusta la histo, por eso lo recomiendo. Pero verán que, por ejemplo, el Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina de la UNAM eh, tiene otras recomendaciones, ¿no? Eh, este año y el pasado cambiaron las recomendaciones y la bibliografía básica, ¿ok? Entonces, si tú eres de la Facultad de Medicina de la UNAM, probablemente esto te interese. El departamento manejará como bibliografía básica estos tres libros, ¿ok? El Fortul, el Gartner y el Geneser. Si ustedes se fijan, estos tres, estos dos, perdón, son los que yo les recomendé, ¿no? Entonces, creo que cualquiera de estos dos, 10 de 10 para eh, seguir el perfil de referencia de la facultad. El Fortul es un resumencito de El Ross, siento yo, ¿ok? Es fácil de comprender, los temas los desarrolla muy bien la doctora Teresa Fortul, que de hecho es docente en la Facultad de Medicina, seguramente algunos de ustedes lo tienen como doctora, y eh, creo que el Fortul tiene lo mínimo indispensable para que ustedes puedan sacar bien su materia de histología. Okay, de verdad, es lo mínimo indispensable. Ya hablamos del Garner y ya hablamos del Genesis. Entonces, creo que aquí deberían ustedes de hacer, eh, de revisarlos de manera eh, digital en las bibliotecas digitales o tal vez por ahí ester, esté corriendo el, el PDF. Entonces, revísenlo, ¿ok? Revisen los libros y el que más les guste, cásense con ese, ¿sí? Si les gusta... Si le entienden y si es amigable para ustedes y está a su alcance, lean ese, ¿sí? De verdad. Eh, aquí el chiste es que ustedes busquen la manera más fácil de entender los temas, ¿no? Si de repente ustedes se quieren meter el ros y no le entienden al ros, pero se aferran al ros, no les va a terminar gustando tanto el libro, ¿ok? Entonces, busquen el libro que sea compatible con ustedes, ¿no? Así como el signo zodiacal. Pues busquen el signo zodiacal del libro, ¿va? Para que sea compatible con ustedes. Eh, y aquí les puse una frase súper motivacional que han seguido en mis clases ¿no? el capítulo que vas a leer hoy va a salvar la vida del otro en el futuro y es por eso que es importante que se casen con el libro que les guste porque si les gusta el libro entonces lo van a entender lo van a leer y van a estar en contacto con el libro sí y finalmente de eso es lo que eh, mucho de, de las prácticas que ustedes van a hacer pues se van a basar en el libro, ¿va? Entonces busquen el que mejor les convenga, les guste, le, les agrade y sea compatible con sus ideas y pensamientos, ¿va? ¿Alguna duda con la bibliografía recomendada? ¿O alguien ha leído otra cosa y la quiere recomendar aquí en público? ¿Sí quedó claro? Sí, todo bien. Va, no hay dudas, entonces. ¿No dudas? Bueno, yo también he leído el. No sé cómo se pronuncia. Y sí. Lo que me gustó es que tiene muchos esquemitas. También está como padre revisarlo. Tal vez no como el libro principal, pero sí como que los esquemitas ayudan mucho. Tienes completamente la razón y coincido completamente contigo. El Kiersenbaum es mi libro favorito de la ISTO. Se los voy a enseñar. Tengo una versión como atrasada, pero. ¿Dónde está? Yo tengo, yo tengo la segunda edición del Quién Serva, ¿ok? Ahorita les escribo, si quieren, el, el autor en el chat. ¿va? Y sí, pues como dijo, creo que fue Zaira, eh, el Quién Serva es un libro de consulta general, ¿sí? Eh, es un libro que yo recomendaría rescatar, sobre todo los esquemas. Los esquemas son preciosos, vienen súper bien explicados, y si no le entienden un tema, con un esquema del Quién Serva les va a quedar bastante claro. Voy a buscar uno, no sé, por ahí. Miren, por ejemplo, ganglios sensitivos, ¿no? Entonces les voy a enseñar aquí cómo viene la página. Yo sé que igual no se ve perfecto, pero hagan de cuenta, vienen los ganglios sensitivos y trae tres fotomicrografías. Y literal, el Kien Zerbaum es de los pocos libros que te explica con bolitas y palitos lo que estás viendo, te va señalando con flechitas y te explica así como de, "Esta es una neurona, este es un núcleo, este es el citoplasma." Literal, el bound es 10 de 10 en sus esquemas. No sé qué versión es este ahorita, creo que está la cuarta, no lo recuerdo, pero les voy a escribir en el chat el autor por si lo quieren consultar, ¿va? Eh, sobre todo por el tema de los esquemas, la verdad es que está 10 de 10. Déjenme lo copio porque aparte su, su, el nombre está bastante raro. Kirsten bound Ahí está, ya se los escribí en el chat, ¿ok? Eh, el chat está abierto para todos ustedes, entonces lo, las dudas o preguntas que vayan teniendo, tengo otra pantalla y puedo ir viéndolas poco a poco, ¿vale? Eh, y ese libro yo lo recomendé y, y Zaira, no, sí, Zaira también lo recomendó para esquemas y confirmo, son muy buenos los esquemas. ¿Qué microscopios virtuales podemos utilizar en esto? Bueno. Les voy a recomendar tres. Hay muchísimos, hay buenos, hay malísimos, pero yo les voy a recomendar tres que son accesibles para todos, son gratis y aparte, la, el catálogo de, de imágenes es bastante amplio. El primero fue el que ustedes vieron al principio, se llama Histology Guide. Eh, aquí van a encontrar muchas fotomicrografías de distintas tinciones. Tiene en la parte derecha, no sé si hayan ya ingresado a la página. Pero en la parte derecha les viene una ligera explicación teórica de lo que ustedes están viendo. No les señala con bolitas y palitos, pero creo que eh, ya que hayan leído el tema y se metan al microscopio, lo pueden entender bastante bien. ¿Cuál sería un más o menos de este microscopio? Es que requiere una buena conexión a Internet. Verán que conforme ustedes le van haciendo zoom a la fotomicrografía, eh, pues va consumiendo. Eh, más, eh, vaya, los píxeles cambian. Entonces, al hacer un acercamiento, a veces se tarda en cargar. Y si tienen una mala conexión a Internet, eh, puede que tarde demasiado en cargar un, un aumento grande, ¿no? Pero, en general, no se preocupen. Tampoco necesitan un Internet de la NASA para ingresar al microscopio, ¿no? Lo pueden encontrar en este link. Https, bueno. Pongan Guide en Google y les va a aparecer justamente esta página, ¿va? Y aquí justamente tienen electromicrografías, que son las microscopias, eh, perdón, las, las imágenes con microscopio electrónico de transmisión. No se pierdan microscopias en dos minutos. Tiene también una sección de quiz, son preguntas en inglés. Tiene su índice y tiene para que ustedes busquen fotomicrografías específicas, ¿no? Si su doctor les pidió... Una fotomicrografía de hígado, pues aquí le ponen liber y ya. En liver les va a aparecer un buen de eh, fotomicrografías del hígado con distintas tensiones y distintos campos. ¿no? Entonces está bastante bien. El segundo que recomiendo es Biolúcida. No sé si se pronuncia así, creo que es Biolúcida. Eh, este no tiene un catálogo tan extenso como el anterior pero les puede servir para temas específicos. Lo bueno es que se está actualizando constantemente, entonces pueden encontrar eh, pues actualizaciones bastante seguidas en cuanto a las fotomicrografías. Lo único, entre comillas, malo, pero no tan malo, es que requiere instalar el software, ¿no? Entonces necesitan solamente acceder desde una computadora, una laptop, eh, se meten aquí y le dan a descargar el software, ¿no? Es bastante amigable, no crean que está súper difícil de utilizar. Literalmente, aquí este, este es como la página principal. Ustedes le pican a este cuadrito y ya les aparece como todo el listado de fotomicrografías. Y aquí sí pueden navegar. Aquí también pueden navegar a lo largo del campo. Pueden hacer zoom, pueden hacer eh, eh, screenshots ¿no? de, su, de su pantalla. Entonces, creo que está bastante bien. Y el último, eh, para fines educativos... Eh, pues es el Atlas de la Universidad de Zaragoza. Eh, está bastante bien. Aquí las fotomicrografías eh, vienen por tema. Es muy parecido al Atlas de la Facultad de Medicina de la UNAM, el que ya les comenté al principio. Eh, y aquí tiene la opción de poner etiquetas sobre las imágenes. Entonces ustedes le aprietan a, a las etiquetas y les aparece: esto es un núcleo, esto es citoplasma, esto es una fibra, esto, bla, bla, bla. ¿no? Entonces. Como es un atlas completamente educativo, pues creo que les podría servir para rescatar algunas eh, imágenes en sus prácticas. Lo único malo es que en este atlas no podemos mover, ¿sí? Como, como es un atlas, son puras imágenes. Entonces no podemos explorar todo el campo de la fotomicrografía, solo son imágenes estáticas. ¿Ok? Ese es el único detalle del de atlas de la Universidad de Zaragoza que lo pueden encontrar en este link, ¿va? Eh, ¿Alguna duda o pregunta con los microscopios virtuales? Repito, hay demasiados, pero estos son los que yo recomiendo. Eh, Pamela pone, yo uso otro atlas, este tiene contenido asociado a la imagen. Entonces, ahí eh, Pamela nos compartió un link, pueden ir al link de Pamela para eh, justamente investigar, investigar sobre ese sobre ese microscopio virtual, ¿no? Igual lo guardaré por ahí, lo voy a revisar y ya mis alumnitos ya después les digo, ay, miren, me encontré este microscopio que me lo recomendó Pamela, Pamela eh, Vilches, entonces eh, igual por ahí okay. justamente ya les compartieron otro, ¿no? Creo que creo que está bien que se compartan cosas. Eh, Dudas, preguntas de microscopios virtuales. Todo bien. Hola, ¿hay señales de vida? Sí, ninguna, todo bien, muchas gracias. Todo bien, todo bien. Todo excelente, muy bien, pues. Eh, vamos ahora sí con la clase del día de hoy, después de esta super introducción, después de este calentamiento, vamos a ir al tema número uno, que es microscopias, ¿ok? Al final de este tema les voy a compartir esta presentación que hice en Geniali, no sé cómo se pronuncie. Eh, si quieren pueden tomarle foto una vez y meterse al link, pero... Les recomiendo revisarla hasta el final de la clase. Eh, yo les voy a pasar ahorita el link. Eh, es, es una presentación bastante resumida de lo que vamos a ver en este tema, ¿no? De microscopia. Entonces, les paso el link al final de la clase. Por favor, si se me olvida, recuérdenme el link. Va. Entonces, les voy a dejar de compartir pantalla por acá y nos vamos a ir a la aplicación que les dije, ¿no? Que yo suelo utilizar para las clases. Entonces, vámonos para allá y nos vamos a microscopia. Ya todos están viendo mi pantalla. Sí, no. sí. Muy bien. Eh, a ver, voy a responder algunas preguntas que me están haciendo por YouTube. Ángela dice: ¡Hola! ¿Cuándo empieza el curso de esto? El curso de esto empieza hoy con el primer tema de microscopias y técnica histológica. Pero hay dos grupos. Lo proyecté al principio. El grupo de los jueves, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Y el otro grupo, que es el basófilo de sábados, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. ¿Ok? Entonces, el que guste inscribirse, me manda un mensaje o me deja sus datos pues, por ahí en, en It's Histology, en Instagram o en Facebook, lo que gusten. Y ahí me pongo en contacto con ustedes para que podamos inscribirnos. ¿Vale? Entonces. Una cosa antes de comenzar con microscopia, aunque ustedes ya están viendo. ¿Alguien sabe qué es esto? O sea, esto. Sí, están viendo en mi cámara, ¿no? ¿Alguien sabe qué es? Mm, no. ¿Alguien sabe qué es? A ver, la gente del chat, ¿alguien sabe qué es esto? Ay, no lo logro ver. No lo logro cosa? ver. Mira. No se ve. Pues les voy a decir. Es el violín más pequeño del mundo. Y es tan pequeño que ni siquiera lo escucha. Pues, ¿no? <laughs> Tenía que hacerlo, perdónenme. En fin, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Después de enseñarles el violín más pequeño del mundo, pues vamos para allá. Muy bien. ¿Qué es la, la, la microscopía o microscopía, como la quieran llamar? Eh, la microscopía eh, son los métodos que nosotros vamos a estar utilizando. Para ver los tejidos al microscopio, ¿va? Eh, vamos a tener dos tipos de microscopías. Tenemos la microscopía óptica, que es la más utilizada, y tenemos la microscopía electrónica. Cada una va a tener subdivisiones, como ustedes lo pueden estar viendo. En la microscopía óptica tendríamos la microscopía de campo claro, la microscopía de campo oscuro, la microscopía de interferencia diferencial, la de contraste de fases, luz polarizada, fluorescencia y ultravioleta. Todas estas las vamos a ver por separado, ¿no? A lo largo de la sesión del día de hoy vamos a ver que cada una cuenta con eh, características específicas y se utilizan en contextos específicos. De momento quiero que recuerden que la microscopía de campo claro es la que ustedes van a estar viendo todo el año, okay, Y van a estar utilizando en sus prácticas clínicas. Las demás son un poco más eh, específicas para ciertos contextos, entonces no se utilizan tanto, pero sí son importantes que las conozcan, ¿va? El otro rubro es la microscopía electrónica. Aquí vamos a tener la microscopía electrónica de transmisión y la microscopía electrónica de barrido. Estas las suelen encontrar en los libros como el MET. Y como el MEP, ¿no? Microscopía electrónica de transmisión y microscopía electrónica de barriga, ¿no? Una vez más, cada una tiene características específicas que vamos a utilizar en contextos específicos, ¿va? Y las vamos a ver a continuación. No se pierdan cinco minutos, no, tal vez diez minutos en el futuro, ¿va? Vamos a empezar con la primera, que es el rubro más grande, la microscopía óptica. Y vamos a empezar con la que más nos interesa, que es la microscopía de campo claro. Estas son las características esenciales y de mínimo a saber de esta microscopía. ¿va? La microscopía de campo claro es aquella que es más utilizada en la práctica eh, y en los laboratorios. ¿va? Se va a emplear una luz blanca. Para observar a través de esta microscopía, ustedes pueden ver, ¿no? La muestra, el tejido debe de teñirse, ¿sí? El límite de resolución es de 0.2 micras, significa que eh, vamos a poder observar estructuras de hasta 0.2 micras, o sea, súper pequeñitas. ¿Cuáles son las características de las imágenes que, en donde se utilizó microscopía de campo claro? Pues la mayoría de estas fotomicrografías es tienen un fondo blanco. Ustedes pueden ver, ¿no? Aquí esta tiene fondo blanco, esta tiene fondo blanco y esta otra tiene fondo blanco, ¿no? Son tres fotomicrografías de fondo blanco. También observamos distin distintas tinciones, colores, ¿no? Pueden ver que esta utiliza un E. no se pierdan la clase de tinciones en el curso de histología. Esta utiliza Luxol Fast Blue, una técnica eh, muy específica para pues, tejido nervioso. Y esta de acá utiliza también HIE, ¿no? HIE, Hematoxilina y Eosina, ¿no? HIE. Entonces, ¿qué quieren, qué necesito que aprendan del campo claro? Pues, a identificar que esa imagen se tomó con microscopía de campo claro cómo la vamos a identificar? Ah, pues el fondo es blanco, hay distintas tinciones, requiere cortes delgados y es el más utilizado. Entonces, seguramente pues la mayoría de fotomicrografías que vean a partir de su segunda semana en listo sean de campo claro, ¿va? Entonces, quiero que vean esta fotomicrografía. Esta es una fotomicrografía teñida con H&E en donde podemos ver Aquí fibras de colágena, podemos ver aquí unos núcleos celulares, podemos ver en esta zona un epitelio, podemos ver más fibras, podemos ver aquí un vaso sanguíneo, ¿no? así pequeñito. Todos estos elementos vamos a estarlos trabajando a lo largo del curso. Ustedes al final del año van a ser capaces de decir, ah, ok, estoy viendo una fotomicrografía teñida con HE donde se utilizó microscopía de campo claro, y este es un corte de X órgano, ¿va? Eso es lo que vamos a estar aprendiendo, pues, a lo largo de las clases. De igual manera, cuando ustedes vean, por ejemplo, una imagen así, van a decir, ok, estoy viendo una fotomicrografía teñida con, eh, ¿qué les había dicho? Fast Blue. También vemos aquí a unos, unos somas neuronales. Vemos aquí unas, núclea, una, unas células donde su núcleo es bastante redondo. Eh, este es un corte de cerebro. ¿no? Entonces ya, eh, todos bien. Y después acá. Igual vamos a estar aprendiendo cómo identificar todo esto, ¿no? Todo esto se le conoce como epitelio, que de hecho es una de las clases que están programadas para en dos o tres semanas, me parece. Eh, Verán que la microscopía de campo claro es la más utilizada, ¿no? Es la que más van a estar describiendo en sus clases de histología, ¿va? Y esta es microscopía de campo claro. ¿Alguna duda con la microscopía de campo claro? No. No. ¿Los demás? ¿Las demás? Todo bien. No, todo bien. Todo bien. Igual, bueno, en YouTube, si alguien por ahí eh, tiene dudas, escríbanme en el chat y nos regresamos. ¿va? ¿Cuál es la segunda microscopia que vamos a ver el día de hoy? Pues la microscopía de contraste de fases. Si ustedes se fijan y comparamos las imágenes anteriores, son muy distintas a campo claro. ¿Ya vieron? Son muy distintas. Y bien. Contraste de fases o microscopía por contraste de fases es una técnica que se utiliza para estudiar células vivas, ¿ok? Se ve el tejido en vivo. Este va a aprovechar diferentes índices de refracción, son los temas físicos que hace el microscopio, y al atravesar las zonas que son muy densas, la luz se va a refractar y va a quedar desfasada y ese es el efecto que logramos notar en las Fotomicrografías. Ahorita voy a hacer un zoom en las fotomicrografías y les voy a decir, ah, miren, esta es una zona muy densa, esta es una zona poco densa, ¿no? Entonces van a lograrlo identificar fácilmente. ¿Cuál es el dato clave para identificar una fotomicrografía por contraste de fases? Se va a observar un halo de luz alrededor de las estructuras, ¿ok? Entonces fíjense, aquí en características tenemos algo parecido, ¿no? Lo que dice. Vemos un halo brillante, tonos verdes, azules, morados. Se ven células vivas y su actividad. Y aparte vemos diferentes intensidades. Entonces, fíjense, voy a hacer un zoom a esta que es súper típica de contraste de fases. Aquí estamos viendo un frotis sanguíneo. Estamos viendo eritrocitos, las células que circulan en su sangre, los glóbulos rojos. ¿okay? Si ustedes se fijan. En este en específico, bueno, en todos, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos en ese. ¿Todos logran ver cómo se forma un halo de luz alrededor del eritrocito? ¿Sí ven ese? Sí. ¿no? Okay. sí. Si ustedes observan X estructura y tiene un halo de luz completo, y, y me refiero completo a que cubra toda la estructura, ¿ok? Si ven un halo de luz brillante completo... Seguramente utilizaron microscopía por contraste de fases. La otra característica que mencionamos es que se observan distintas densidades. ¿Ustedes logran observar cómo en las zonas más periféricas de los eritrocitos se ve de color negro y en el centro se ve de color azul? ¿Sí logran ver esa diferencia? Sí. Bien. ¿En dónde creen que el eritrocito sea más denso? En la parte externa, o sea, aquí alrededor, o en la parte interna? ¿Dónde es más denso? Alrededor. Alrededor, exacto, ¿no? Veremos que las membranas de los eritrocitos no se pierdan sangre periférica, segundo bloque de curso de histología. Eh, veremos que los eritrocitos tienen unas proteínas en su membrana y que estas van a hacer que eh, su forma. De hecho, si nosotros viéramos un eritrocito acostado, seguramente lo veríamos así, ¿no? Veremos que está, eh, tiene una, una depresión en la parte central. Entonces, las zonas periféricas de los eritrocitos son más densas que las partes que están en medio, ¿ok? Y a eso nos referimos con diferencias de intensidades o de densidades. Y esto es posible observarlos cuando utilizamos microscopía óptica por contraste de fases. Si vemos otras fotomicrografías, que generalmente son de frotisanguíneos las que van a observar, pues igual aquí se ven eritrocitos, por aquí se ve un leucocito, tal vez es un monocito. Eh, observamos lo mismo, ¿ok? Se ve el halo de luz completo, brillante alrededor del eritrocito o de la estructura. Y se pueden ver las diferentes densidades. En este caso, la zona rosa, así como, como a donde iban todos los fines de semana en la Ciudad de México, en, en la zona rosa, justamente en esa zona veremos una densidad bastante grande, ¿no? Se ve en color negro. Y en esta zona naranja, vemos que justamente ahí no es tan denso el eritrocito, es bastante, no tiene tanto contenido en esa parte, ¿ok? Es menos denso. Y esto, una vez más, es solamente observable con microscopía óptica por contraste de fases. ¿Va? Y acá, por ejemplo, estamos viendo un microorganismo, bueno, varios microorganismos en Full HD4K. La verdad es que la imagen está bastante fea, pero se logra observar, ¿no? El halo de luz que recubre por completo las estructuras, ¿no? Esta luz que se ve por ahí, blanca es el halo de luz del que hablábamos. ¿Ah? ¿Alguna duda con microscopía óptica por contraste de fases? No. Ok. ¿Y ¿Los demás? ¿Qué tal? ¿Vamos todos bien en YouTube igual? Ok. Muy bien, pues vamos a continuar con microscopía óptica de interferencia diferencial. Ustedes van a encontrar en los libros, incluso en el Atlas, que a esto le llaman interferencia diferencial según Nomarsky, ¿no? Nomarsky fue el que descubrió eh, o utilizó sobre todo esta técnica, entonces le llaman interferencia diferencial según Nomarsky, ¿no? Entonces, lo pongo entre paréntesis porque no es algo que tengan ustedes que mencionar, ¿no? Si su docente les pregunta... ¿Con qué técnica se tomó esta fotomicrografía? Pues con que digan interferencia diferencial es suficiente, no tienen que decir interferencia diferencial segundo Marsky. ¿va? Entonces, ¿cuáles son las características de esta microscopía? Bueno, esta surge de una modificación del de contraste de fases que vimos anteriormente. Esta técnica nos permite obtener datos cuantitativos de la densidad de las estructuras, ya que nos va a dar la presencia de un relieve falso. ¿okay? De hecho, aquí se me olvidó subrayarlo. Y no está muy, muy grande así. A ver. Ahí está. Relieve falso. Esta es la palabra clave para identificar esta técnica. ¿okay? En, en zonas densas, se va a retrasar el paso de la luz. Y eh, a las estructuras vamos a poder valorar su densidad, ¿ok? ¿Cuáles son las características de las imágenes con interferencia diferencial según Nomarsky? Falso relieve, que ya lo habíamos eh, subrayado, nos va a dar un aspecto de pseudo tridimensionalidad. Esta también se utiliza para células vivas no teñidas. Y sobre todo vamos a encontrar tonos azules, son los más frecuentes cómo se ve esta técnica al microscopio. Así mero. Estas son células. Podemos delimitarlas si ustedes gustan para que empecemos a identificar como poco a poco. Podemos ver el núcleo de la célula, creo que todos logran ver bien el núcleo. Y después vemos estos puntitos, ¿no? Que están alrededor en el citoplasma. Todo eso son los organitos o los organelos y parte del citoplasma. Si ustedes se fijan en esta técnica, más allá de que si son tonos azules o no, nos da un aspecto de que la célula está en tercera dimensión, pero no lo es, ¿ok? También nos da esos aspectos de relieves, ¿no? Como de, como si fueran unas montañas y de repente ya se aplana y después otra vez. A eso me refiero con falso relieve. Y esto es característico de la interferencia diferencial. Segundo, Marsky, ¿no? Y es una pregunta, pues, de evaluación, ¿no? Les van a poner, sobre todo, a ustedes en los primeros días, en sus exámenes, evaluaciones e incluso en su examen departamental, les pueden preguntar: ¿Esta fotomicrografía qué técnica de microscopia eh, se utilizó? Y les van a poner: ¿campo claro, contraste de fases o interferencia diferencial? Llegan de cuenta que les ponen esta imagen. Ustedes deberían de seleccionar pues la de interferencia diferencial, ¿no? Muchos lo confunden con contraste de fases, pero solo es cosa de estudiar un poco y de sobre todo aprenderse lo que les estoy poniendo en color amarillo, ¿okay? De cada una de estas, de verdad, si ustedes aprenden lo que está en color amarillo, es suficiente para identificar las fotomicrografías. ¿Alguna duda con interferencia diferencial según Nomarsky? Excelente. Vamos a continuar con interferencia, pero ahora según Yamin Lebedev, ¿ok? Eh, esta la verdad es que no se utiliza actualmente tanto, solo se utiliza en eh, citología y es una modificación también del contraste de fases. Estas se suelen observar así, ¿no? Son células eh, citológicas, eh, y lo, la, los tonos es como cuando ustedes juegan con las imágenes de su celular y les ponen el filtro de, eh, hay un filtro, ¿no? Como de voltear la luz o algo así. Eh, es, es así, ¿ok? Esta es poco preguntable realmente y es poco utilizada, entonces por eso no se le toma tanta, re, tanta relevancia. Solamente la encuentran como interferencia. Eh, según Yamin Lebedev, ¿ok? Nada más, nada más interferencia, no, no, no tiene otro apellido, ¿va? Solo interferencia. Y casi que terminamos con microscopias con, bueno, en la óptica, con campo oscuro y fluorescencia, ¿ok? Ponle Evelyn Flores Solano, ¿para qué caso se utiliza interferencia diferencial según Omarsky? Ah, pues para células vivas no teñidas. Cuando estamos observando algún parásito, cuando estamos observar eh, un, algún estudio, eh, pues sí, de microorganismos vivos, podríamos llegar a utilizar interferencia diferencial. La realidad es que en la práctica clínica lo que más se utiliza, acuérdense, es campo claro. Okay. Estas otras técnicas son más específicas y también no se utilizan actualmente demasiado. ¿va? Pero, ¿para qué situaciones podríamos util utilizar interferencia diferencial? Pues para ver células vivas, como pueden ser microorganismos, pueden ser eh, bacterias, pueden ser eh, parásitos. Para eso podríamos llegar a utilizar interferencia diferencial. Pero también podríamos observar células, eh, células vivas. Okay. Pueden ser células... Eh, células de, por ejemplo, de la mucosa oral, pueden ser células en descamación, se pueden observar perfectamente. ¿sí? Volviendo a campo oscuro, para investigación, ¿verdad? Sí, realmente todas las demás técnicas se utilizan en casos específicos y unas de ellas pueden ser investigación, pero eh, son muy específicos los casos. Cuando se está estudiando algo súper específico, y la técnica de microscopía ayude al estudio, pues se utiliza. En la mayoría de los casos no pasa, pero podría utilizarse también para investigación. Microscopía de campo oscuro. Aquí el microscopio eh, tiene un condensador especial que va a iluminar de forma oblicua. ¿okay? La luz no va a ir de abajo hacia arriba, sino que va a ser como esto. ¿okay? Tiene una forma oblicua de iluminar la muestra. Lo más característico es el fondo negro y las estructuras brillantes. Afortunadamente, podemos seguir observando estructuras de hasta 0.2 micras, igualito que el campo claro, y aquí este sí tiene una utilidad una utilidad clínica más marcada. Se utiliza para la detección de cristales en la orina y la identificación de espiroquetas, no se pierdan microbiología. En su segundo año de la carrera, tal vez, eh, donde vean a Treponema pallidum, la causante de sífilis. ¿va? Entonces, para estos dos casos específicos, podríamos utilizar esta técnica de campo oscuro. ¿Cuáles son sus características? Bueno, las fotomicrografías tienen fondo negro, las estructuras son brillantes y podríamos llegar a observar cristales y bacterias como Treponema pallidum. ¿Cómo vemos las imágenes? Fíjense. Creo que es bastante claro, ¿no? Campo oscuro. El fondo es negro completamente y las estructuras que se iluminan son brillantes. ¿Va? ¿Aquí qué son? Pues son eritrocitos, ¿no? No crean que son aros, son eritrocitos, pero ahora con microscopía de campo claro. Pero, campo claro, campo oscuro, ¿va? ¿Alguna duda con microscopía de campo oscuro? ¿Todo bien? No, todo bien. No, todo, todo bien. Claro. No, ninguna, no, ninguna. Muy bien. Excelente. Sigamos con microscopía de fluorescencia. Esta la van a ver sobre todo cuando lleguemos a. A ver, a esqueleto en biología celular. Eh, la microscopía de fluorescencia va a aprovechar la capacidad de algunas moléculas de pues florecer, ¿no? De reaccionar con la luz ultravioleta. Eh, aquí podemos observar la presencia de vitamina A y de neurotransmisores en algunas células, como pueden ser, en este caso, los fotoreceptores, la vitamina A y los neurotransmisores, en el caso de las neuronas. Se utiliza para observar uniones de tipo nexo y los trayectos de las fibras nerviosas. No se pierdan. Eh, epitelios y no se pierdan sistema nervioso. Se va a poner bastante bueno, ahí lo vamos a retomar. La fuente de luz que utiliza el microscopio para obtener esta imagen es una fuente de luz ultravioleta, ¿ok? Los filtros se ponen entre la muestra y los objetivos. ¿Para qué? Para conservar la longitud de onda y que nuestro ojo pueda captarlos. Acuérdense que existe, ustedes vieron seguramente en sus clases de física hace varios años que existe un espectro electromagnético, ¿no? Nuestro ojo puede captar nada más hasta cierta longitud de onda. Entonces, aquí los filtros se utilizan para conservar esa longitud de onda y que nosotros podamos captar estos colores. Desafortunadamente, esta microscopia no se utiliza demasiado porque observe muy poca nitidez, ¿sí? Las estructuras no se ven tan claras, es como si estuvieran viendo borrositas algunas estructuras. Entonces, no se utiliza demasiado, más que para lo que ya les mencioné, ¿no? Las moléculas que autoflorecen, uniones tipo Nexo y trayecto de fibras nerviosas. ¿Cuáles son las características de esta microscopia? Bueno, se observan colores fluorescentes. Aquí también es un fondo negro y casi siempre se ve un mismo color, ¿no? En este caso se observa solamente el color verde. Este seguramente es un fibroblasto, donde se puede ver su extensión, se puede ver su núcleo, y vean su citoesqueleto, todas esas fibritas que ustedes ven ahí, de hecho le voy a hacer un zoom para que lo vean mejor, todas las fibritas que ustedes ven aquí son fibras del citoesqueleto. Repito, no se pierdan Biología Celular, donde veremos los componentes del citoesqueleto, ¿va? Y vean, se puede, eh, se puede observar el, el trayecto como tal que sigue la célula, ¿no? Hacia dónde está orientada, más o menos. Ahí pueden ver la forma de la célula. Pero repito, esta no es tan utilizable porque, eh, porque, uno, hay poca nitidez y puede justamente, a ver, ah, miren, Rocio me pone, disculpen, disculpen una consulta, yo sé que ustedes no lo ven porque me lo mandó por privado, ¿vale? Pero el hecho de utilizar una luz V para la visualización no causa daño en las células que puede afectar a la calidad del tejido. Podría llegar a causar daño en las células, sí, pero la realidad es que la microscopía de fluorescencia, eh, cuando se utiliza, no, nuestra prioridad no es que la célula conserve conserve su morfología o conserve la vida. Eh, la fluorescencia se utiliza sobre todo para observar datos específicos de la célula, por ejemplo, el citoesqueleto, ¿no? Entonces, realmente no se utiliza porque, aparte, recuerden, eh, la luz ultravioleta puede dañar los ojos, ¿ok? En los ojos de los humanos, eh, la luz ultravioleta eh, los daña, entonces no es tan recomendable el uso de esta microscopia. Pero sí, también podría llegar a, la calidad del, a afectar la calidad del tejido si se utiliza la luz ultravioleta, ¿va? Pero son en células bastante específicas, no en todas les afecta la luz ultravioleta, ¿va? Eh, bien, tendremos también la microscopía ultravioleta, que es un poco distinta a la de fluorescencia. Eh, aquí lo que pasa es que ya no se utiliza, ¿ok? Aquí la fuente también sigue siendo de rayos UV, pero aquí literal no pasa por ningún filtro. ¿Se acuerdan que en el pasado se utilizaban filtros para no modificar la longitud de onda? Eh, pues aquí no se utiliza ningún filtro. Entonces lo que nuestros ojos ven son literalmente las estructuras atravesadas por luz ultravioleta y eso lesiona los ojos. Entonces la luz ultravioleta eh, ya no se utiliza actualmente. Eh, el límite de resolución es un poco más alto. Se pueden observar estructuras de hasta 0.1 micras. Y vean, no requiere el procesamiento del tejido. O sea, así como sale el tejido, lo podríamos poner en el microscopio. ¿Cuál es el problema que lesiona los ojillos? ¿no? Acuérdense que los, aquí no se utilizan filtros. En el pasado sí se utilizaban filtros para mantener una longitud de onda y nosotros poder observar las estructuras. Aquí no pasa eso. Entonces, la luz ultravioleta es peligrosa para la visión. Igual vamos a estar observando estructuras. Pues de color verde, morado, eh, verde-morado, verde-morado son las que se observan. Eh, en fluorescencia se utilizan los colores fluorescentes, puede ser verde, puede ser amarillo, puede ser naranja, ¿no? Es lo que se observa realmente en, en estas dos. La microscopia con focal de barrido, una que a muchos les gusta, de hecho es una de las que más me gusta por el deleite visual más que nada, ¿no? No, no por otra cosa. Aquí eh, no se utiliza una, una luz, se utiliza un rayo láser, así como en Monster Sin que decía rayo láser, pues justamente eh, la fuente de luz es un rayo láser, eh, el límite de resolución es un poco más, eh, más pequeño, de 0.2 a 0.5 micras, y aquí como se utilizan dos lentes, eh, nuestro sistema nervioso se encarga de eh, juntar esos dos lentes y entonces que parezca una, eh, una tridimensionalidad a nuestra célula. ¿no? Esto solo se utiliza igual para casos específicos de investigación. Esta sí está como más reservada hacia la investigación. Podemos ver que se puede reconstruir tridimensionalmente una célula cuando se observa con microscopía con focal de barrido. Aquí también observamos un fondo oscuro y qué creen que aquí podemos jugar con los colores a como nos dé la gana, ¿no? Podemos poner colores azules, morados, verdes, amarillos, lo que quieran, ¿no? Esa es la diferencia entre fluorescencia y confocal de barrido. Voy a regresar a la microscopia de fluorescencia. Voy a copiar esta imagen y la voy a pegar acá abajo. A veces se confunden ustedes. Para identificar estas dos, ¿no? Imagínense que les ponen un examen. Identifica la eh, fotomicrografía donde se utilizó con focal de barrido, ¿no? Entonces dicen, ah, caray, ¿cuál es? No? ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Aparte de su uso, pues los colores, ¿no? Los colores son los que les van, a, eh, les van a dar la respuesta. En la microscopía con focal de barrido, vamos a observar muchos colores, ¿no? Aquí en esta de acá podemos ver colores rojos, naranjas, eh, morado y verde. Y en la de fluorescencia, acuérdense que suele ser un solo color, un color fluorescente, en este caso verde. Entonces, esa es la diferencia entre confocal de barrido y eh, fluorescencia cuando se trate de eh, identificar una imagen. Obviamente ustedes ya saben que se utilizan para contextos distintos y que, eh, por ejemplo, este es más para investigación. Pero vaya, a la vista es así como lo van a lograr identificar. Vean, por ejemplo, estas, ¿no? Son células que se están relacionando unas con otras. Y eh, aquí jugamos con los colores en la computadora y le, de le decimos a la computadora, quiero los núcleos de color azul, quiero el citoesqueleto de color verde. Y quiero las uniones intercelulares, por ejemplo, de color rojo. ¿no? Entonces la computadora ya sabe leer estos datos y nos ayuda sobre todo a seguir también eh, pues cómo se distribuyen las células en algún tejido específico. Una vez más, eh, se utiliza más para investigación también. Tenemos microscopio de luz polarizada. Esta es una modificación de campo claro. Aquí se utilizan dos elementos, un polarizador y un analizador. El polarizador es cuando la luz pasa en un solo plano, o sea, la luz va a pasar así, en un solo plano. Ustedes quedan arriba para abajo. Y el analizador registra los cambios en el plano. Hagan de cuenta que en la luz polarizada a veces pasa esto. La luz se desfasa un poco y esto choca sobre las estructuras. Entonces, el analizador detecta estos cambios y nos da estas bellezas de imagen, ¿no? Aquí podemos observar estructuras anisotrópicas e isotrópicas. Las anisotrópicas rotan la luz y las isotrópicas no rotan la luz. Por ejemplo, voy a poner un huesito. Dijimos que las estructuras eh, anisotrópicas rotan la luz. ¿No se dan de cuenta que cuando la luz choca esta hace esto y rota la luz. Y las isotrópicas no generan cambios en la luz, que serían la de color naranja. Simplemente la atraviesa. Si nosotros juntamos estas dos, si las juntamos, nos da estos efectos. Nos da estos efectos de luz polarizada, como si mi imagen estuviera polarizada, como si estuviera hasta metálica. ¿no? Seguramente logran identificar bastante bien esta imagen. Esto está en el Departamento de Biología de Solar y Tisular en, de la UNAM. Y eh, es hueso. Justamente este es, este es hueso, no se pierdan tejido óseo, el último tema de este bloque, donde veremos a la osteona. La aprenderemos a analizar, veremos en qué consiste. Y en esta fotomicrografía se utilizaron muchos filtros de colores, jugaron mucho con los colores. Y les dio este efecto de eh, naranja, morado, azul, ¿no? Que se ve bastante bello. Lo pueden utilizar hasta como fondo de pantalla, si a ustedes les gustó. Utilizamos demasiado la microscopía de luz polarizada para ver el músculo, ¿ok? Músculo y hueso es para lo que más se utiliza. En el caso del músculo, podremos observar las estriaciones. No sé si logran ver esas líneas que se forman en las fibras musculares. Eh, músculo lo veremos en segundo bloque. Entonces, eh, ya después aprenderán qué son las fibras musculares. Pero vean, se logran ver estas líneas y esas líneas se llaman estriaciones. Y con luz polarizada se ven de, este, de estos tonos, como que brillan algunas y otras no brillan. Entonces, está bastante cool eh, los colores que podemos obtener con luz polarizada. Por ejemplo, acá. Estos de aquí no son cortes histológicos, son metales vistos al microscopio de luz polarizada, pero solo quiero que y y vayan identificando como los patrones, colores que podríamos llegar a observar con microscopía de luz polarizada. ¿Cuáles son las características? Bueno, estructuras birefringentes, significa que van a estar eh, reflejando la luz, ¿ok? Músculo estriado, huesos, e inclusiones estos tres son los más importantes donde se utiliza la luz polarizada ¿ok? para observarlos eh, para observarlos de manera específica vale no solemos utilizar luz polarizada para eh, la mayoría de tejidos solo para los que están ahí señalados Daniel Sasaga, mi doctora dijo algo de anisotrópica pero no la entendí las estructuras es que son temas físicos. Esto, esto se ve como en la física de la luz. Pero te voy a poner otro ejemplo. Eh, imagina que estamos viendo una célula muscular que se está organizando en fibras musculares. Ahí está. Esta es una fibra muscular. Ahí están los núcleos. Y hay estructuras en la fibra muscular que son anisotrópicas y hay otras que son isotrópicas. Las estructuras anisotrópicas, cuando la luz choca con ellas, modifican su dirección. Entonces, hace cuenta que la luz choca, la luz cambia de dirección y sale por acá. Eso es lo que hacen las estructuras anisotrópicas, modifican la dirección de la luz cuando chocan eh, con la estructura. ¿Y qué hacen las isotrópicas? Pues estas son bastante amigables, estas simplemente atraviesan la estructura y no se meten con nadie, solamente la atraviesan. Cuando nosotros vemos a través de un microscopio de luz polarizada, no vemos eh, por separado las estructuras anisotrópicas y las estructuras isotrópicas, las vemos juntas. Significa que vemos esto, una conjunción de estos dos, de unas estructuras que rotan la luz y otras que no la rotan. Entonces, este, esta mezcla ¿no? de luz hace que precisamente nosotros veamos estos, estas liniecillas, ¿no? De eh, como si estuviera metalizado, si estuviera polarizado. Eso es como en términos generales lo que pasa con la luz polarizada. No quiero meterme con temas físicos de la luz porque no son necesarios para la histo, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, el músculo, qué estructuras son anisotrópicas? Pregunta Pamela Vilches. Pues veremos que en el músculo hay unas unidades contráctiles que se llaman sarcómeras. Y en las arcómeras observamos, esto lo vamos a ver en segundo bloque, por eso no quería yo explayarme aquí explicando, pero en las arcómeras vemos algunas bandas. Tenemos bandas A, bandas I y bueno, aquí me faltó otra, la banda H. De estas tres bandas, la banda A rota la luz y la banda I no la rota. En el músculo, las estructuras que son anisotrópicas son las bandas A de las sarcómeras. En el músculo, las estructuras que son isotrópicas en eh, el músculo son las bandas I de las sarcómeras. ¿Okay? No se pierdan tejido muscular. Veremos. Bueno, les voy a espolear un poco, ¿va? Les voy a spoilear eh, tejido muscular. Sí, sarcómera, justamente. Esto es una sarcómera, chicos. Sí, yo sé que ahorita su cabeza va a explotar porque no saben ni qué estamos viendo. Probablemente algunos sí lo sepan, pero ya vieron. Esta es una sarcómera. Aquí está la banda A. Todo esto es la banda A. Y esto es la banda H. Ok. Y esta sería la banda I. Entonces, unas rotan la luz y otras no las rotan. Esto lo veremos cuando lleguemos a músculo. ¿va? Un momento, no se, eh, no se preocupen por entender temas tan complejos. Lo que tienen que aprender de estos temas son a identificar si, bueno, qué técnica de microscopia se utilizó. Si sí, se utilizó campo claro, si sí, se utilizó eh, campo oscuro, luz polarizada, interferencia diferencial, contraste de fases. ¿va? Todos los temas que corresponden a la física de la luz no van con la ISTO. ¿okay? Sí les van a ayudar para comprender cómo funciona cada microscopio, pero para fines de ISTO, para la práctica, para su DEPA, para sus evaluaciones, física ya pasó. ¿okay? Física ya lo dejaron atrás. ¿Alguna duda o pregunta con luz polarizada, con focal de barrido o ultravioleta? Qué bueno porque me perdí. Si sí, no se preocupen por los temas físicos de la luz, ¿vale? Eso, eso, no, lo, eso no lo verán como no tal en esto. ¿Nadie tiene alguna duda o pregunta en YouTube tampoco? ¿No? Hola. Ok, lo tomaré como un, no, no hay dudas, ¿va? No, todo correcto. Muy bien, gracias. Eh, como último, no, aquí les puse un, un plus. Eh, para aquellos que lleven algún momento de su vida anatomía en la parte de disección, verán que hay unos microscopios que se llaman estereoscópicos y estos se utilizan sobre todo para eh, observar muestras eh, de tejido de manera eh, manipulable, ¿no? Eh, pueden ver, por ejemplo, un insecto. Esto, algunos tal vez lo hicieron en el bachillerato, en la preparatoria, en sus clases de laboratorio, por ejemplo, que les ponían a observar insectos. Eh, el microscopio estereoscópico nos sirve para ver la estructura general de algo, ¿ok? Aquí les pongo el ejemplo de una mosca y este es el intestino, el intestino delgado. Ustedes pueden ver que el intestino, no se pierdan anatomía o no se pierdan bloque 3 de histología, tiene estas prolongaciones que se llaman vellosidades intestinales. Estas funcionan para aumentar la superficie de absorción y que sea más fácil pues la digestión de alimentos. Entonces, si nosotros observamos el intestino así super súper cerca, más o menos de eh, 10 a 80 aumentos podríamos observar. Eh, algunas características generales de los tejidos, de los órganos e incluso de algunos animalitos ¿va? no se utiliza pero es un plus y terminamos microscopias con pues la electrónica que solamente son dos, son muy fáciles de recordar es la microscopía electrónica de transmisión ¿se acuerdan de que yo les había escrito MET microscopía electrónica de transmisión y también les escribí MEP microscopía electrónica de barrido entonces con respecto al MET esto lo vamos a profundizar muchísimo en biología celular eh, de hecho son dos clases las que vamos a tener de biología celular porque son temas bastante bastante, eh, bastante extensos eh, yo sé que a muchos les trauma ver imágenes en blanco y negro y que para ustedes es imposible distinguir las densidades tal vez pero poco a poco ok yo también fui estudiante de algún momento y me super traumé con estas imágenes pero después las terminé amando y dije ok no son tan difíciles como parece de momento no vamos a hablar de identificar organelos porque eso lo vamos a hacer en biología celular lo que me interesa es que identifiquen ¿Cómo se ve una célula cuando se utiliza microscopio electrónico de transmisión? Ah, eso es lo que me interesa con esta clase. Aquí se utiliza como fuente un haz de electrones. ¿no? ¿Se acuerdan de los electrones en limita? Bueno, pues vamos a utilizar un haz de electrones. Lo interesante de este microscopio es que tiene un, un poder de resolución grandísimo podemos ver estructuras desde 0.5 a un nanómetro más pequeño que las micras. ¿okay? Podemos ver estructuras súper, súper pequeñitas. Ahorita que lleguemos a técnica histológica, veremos que para observar estas muestras necesitamos una preparación específica, necesitamos sustancias específicas para que la célula no, no colapse, no se muera. Y podamos conservar sus elementos. El fijador que se utiliza en microscopía electrónica de transmisión es el glutaraldehído y estas muestras se incluyen en resina. Esto lo veremos en unos momentos en técnica histológica. ¿De qué va a depender el color de las estructuras? Pues de la densidad. ¿okay? Ustedes ven estas imágenes, hay lugares donde es, es muy negro. Hay lugares donde es muy gris y hay lugares donde es completamente blanco, ¿no? ¿A qué se debe esta diferencia de colores? Pues a la densidad. Vamos a tener partes electrolúcidas y partes electrodensas. Creo que el nombre es bastante claro. En las estructuras electrolúcidas es cuando el haz de electrones atraviesa la muestra. Nosotros vamos a interpretar esas zonas electrolúcidas como las zonas de color blanco. Okay. Estas zonas que estoy señalando de color blanco son las zonas electrolúcidas. Significa que mi haz de electrones la atraviesa. Las zonas electrodensas son todo lo contrario. Son aquellas zonas donde el haz de electrones no atraviesa la muestra y es desviado. Eso lo podemos observar sobre todo acá. ¿no? Todas esas zonas oscuras son zonas electrodensas. ¿Va? Por ejemplo, aquí estamos viendo una célula. Ya sé que tal vez es un poco difícil de identificarla ahora, pero se las voy a dibujar. Esta es su membrana celular y este de color rojo sería su núcleo. ¿Va? Es el núcleo y lo que está de color morado es su membrana celular. Quiero que ustedes me digan. De las zonas que ustedes están viendo, ¿cuál es más electrodensa? ¿La membrana celular o el núcleo? Núcleo. El núcleo, exactamente, ¿no? La membrana celular son estos dos cochitos que vemos aquí. Ya no sé si lo logran ver. Esto que vemos aquí es la membrana celular. ¿sí? Solo que movía ahí un poco el, el lápiz. Pero eso que ustedes ven ahí es la membranita celular se logra ver con microscopía electrónica de transmisión eh, y acá con color rojo vemos el núcleo y vemos que el núcleo es muy electrodenso porque el haz de electrones no logra penetrarlo y por eso se ve de color eh, oscuro no una zona clara eh, perdón una zona oscura una zona bastante gris okay esa es la diferencia entre Electrolúcido y electrodenso, por ejemplo. ¿Cómo vamos a identificar las, las eh, electromicrografías con microscopía electrónica de transmisión? Pues bueno, vamos a observar la ultraestructura de las células y a ultraestructura me refiero a organelos. Esta es la única forma en la que nosotros podemos observar organelos celulares, ¿ok? Con microscopía de campo claro, de campo oscuro, interferencia diferencial y todas las que hemos visto, no vemos organelos. No vemos ni núcleos, ni cromatina, ni mitocondrias, ni golgi, ni retículo endoplásmico. Ok, no vemos eso. Vemos solamente la célula en general, ¿no? Su conformación general. Con microscopía electrónica de transmisión, sí vemos organelos. ¿Va? Vemos también tonos grises, ¿no? Desde el blanco hasta el negro. Y que creen que puede colorearse por computadora. Entonces, vean. Esta es una imagen parecida a la anterior. Donde ahora cada organelo o cada zona le podemos poner un color para que sea más fácil para nosotros identificar los organelos, ¿no? Aquí el núcleo, pues es este de aquí. Está marcado como ese color morado-azul. Eh, vemos de color morado las vesículas del citoplasma de la célula vemos de color rojo las mitocondrias justamente aquí se ve un pequeñito aparato de Golgi como de color amarillo creo que no se ve muy bien y vean de color verde tendríamos todo el citoplasma ¿no? entonces creo que así es más fácil identificar una célula a que si estuviera pues en escala de grises no creo que es bastante más fácil para ustedes ver imágenes en colores. Desafortunadamente, al momento de que les pregunten estos temas, pues les van a poner imágenes en blanco y negro, literalmente, ¿ok? No se las van a colorear por computadora, ¿va? ¿Qué era lo morado? Pregunta Rocío, son vesículas, son vesículas eh, en el citoplasma. Todo lo, que, todo lo que ustedes ven de color morado que lo voy a marcar con la letra V, son vesículas. No se pierdan biología celular para que identifiquemos las vesículas en un citoplasma. ¿Ok? Todas esas son vesículas. Y son muy características de las células que están constantemente eh, intercambiando materiales con el exterior. Y la última, que creo que también está bastante cool y me gusta mucho cómo se ve, es la microscopía electrónica de barrido, ¿no? Microscopía electrónica de barrido. Aquí, ¿qué creen? Que el haz de electrones no va a atravesar la muestra, solamente la va a barrer, por eso se llama microscopía electrónica de barrido. Aquí, la muestra tiene que deshidratarse hasta un punto crítico para que podamos observar esta belleza, ¿no? Vamos a ver tonos grisáceos e imágenes en 3D. Y esto que están viendo, no crean que son uvas, son adipositos, son células eh, de grasa, por así decirlo, que almacenan triacilgliceroles. Eh, no se pierdan tejido adiposo, un tema de primer bloque, donde veremos los adipositos, ¿no? Entonces vean, aquí los adipositos son todos, es, este todo es un adiposito, ¿no? No son varios, son... Todo esto es un adipocito, y vemos que los adipocitos guardan estas gotas de grasa, que son de triacilgliceroles. Entonces, con microscopía electrónica de barrido, lo podemos observar eh, como en tercera dimensión. Podemos ver cómo se conforma el adipocito, y ya si es de nuestra preferencia, lo podríamos colorear en la computadora, ¿no? Podemos ponerle el color al tejido que lo rodea y a las. Eh, a las gotas de lípidos y grasas. ¿no? Podemos poner colores específicos si queremos. Y es así como podríamos terminar este tema el día de hoy. ¿no? Aquí les puse una tabla del ROS donde eh, podemos ver la resolución del ojo en comparación con lo de los microscopios. Nuestros ojos pueden detectar estructuras de hasta 2 eh, milímetros. 2 ¿okay? milímetros es como lo más pequeñito que un ojo humano podría llegar a observar. Con microscopía de campo claro, esto cambia a dos micras y con el microscopio electrónico de barrido a 2.5 nanómetros. El microscopio electrónico de transmisión, vean, es 0.05 nanómetros y en la práctica es hasta un nanómetro. ¿okay? Y hay microscopios que son muy caros y solamente se utilizan para investigación nuclear que nos puede, nos puede incluso llegar a dar eh, resoluciones de hasta eh, súper pequeñitas, ¿ok? Desconozco la unidad PM, eh, desconozco la unidad, pero vaya, microscopio de fuerza atómica casi, casi que podríamos llegar a observar eh, el, la partícula más pequeña ¿no? que, que podríamos eh, estudiar, ¿no? El microscopio de fuerza atómica no se utiliza, obviamente, nosotros no vamos a tocar uno de esos, a menos que nos dediquemos a la investigación nuclear, pero de momento eh, es, lo que, es lo que les puedo compartir, ¿va? Pone Daniel zasaga eh, picómetros, podemos googlearlo si quieres, picómetros, eh, mm, mm, mm. sí, es, son picómetros, gracias Daniel, son picómetros, Ahí está, no entonces un microscopio de fuerza atómica nos alcanza hasta para 50 picómetros no que es muy pequeñito cómo pueden estudiar este tema al final de cada tema ustedes verán que les hago como una especie de resumen o una especie de propuesta para que lo puedan estudiar y lo puedan eh, integrar en sus apuntes o en sus clases yo recomendaría hacer una especie de tabla donde les ponga eh, las características de cada cosa no Aquí solamente utilicé como tal la diferencia entre microscopía óptica y microscopía electrónica, pero ustedes ya saben que la microscopía óptica se divide en varias y el microscopio electrónico se divide en dos, ¿no? Electrónica de barrido y electrónica de transmisión. Entonces, aquí esto es como una especie de resumen de lo que van a estar viendo tanto en sus clases. Pueden ver ventajas, desventajas, que eh, fijadores. Creo que esto es lo más importante: los fijadores y la sustancia de inclusión empleada. Eso es lo que siempre tienen que recordar. Microscopía óptica utiliza formol y parafina, y microscopio electrónico utiliza glutaraldehído y resina. ¿sí? Esto lo vamos a ver en cinco minutos cuando veamos técnica histológica. ¿Va? ¿Alguna duda o pregunta con microscopia? ¿Qué sería todo lo que hemos visto? ¿Todo claro? ¿Los demás? ¿Las demás? Todo bien, gracias. También todo claro. Todo claro, excelente. Pues les voy a compartir ahora sí la presentación de eh, microscopios se acuerdan que al principio dijimos que íbamos a ver una presentación pues eh, se las voy a compartir les voy a enseñar más o menos en qué consiste la presentación esta se las voy a dejar para que ustedes eh, la puedan consultar a la hora que, que quieran y prácticamente consiste en una presentación con lo que hemos venido mencionando va les voy a compartir mi pantalla la otra. Eh, a ver. Acá. ¿Ya todos ven mi pantalla? Sí, fin. Sí. Muy bien. Pues esta es la presentación que les voy a mandar eh, ahora mismo en Zoom. En un segundo. Ahí está. ¿no? Ya les pasé el link. Guárdenlo por ahí. Eh, de todos modos, lo publico en It's Histology para que puedan eh, acceder al link. Y bueno, esta es una presentación interactiva, ¿ok? Ustedes van a poder ir eh, navegando a través de la presentación. Tienen tipos de microscopias. Correcto en el microscopio, porque hay una, una sección donde ustedes deben de aprender a, us a usar un microscopio, a cargarlo, a conectarlo, a cómo enfocar, cómo desenfocar y cómo guardar un microscopio. Y tienen las partes del microscopio, ¿ok? Aquí en tipos de microscopias, ustedes van a poder navegar con las flechitas. Y pueden irse a campo claro. Esto es pura óptica, ¿ok? Campo claro, campo oscuro, contraste de fases, interferencia diferencial y luz polarizada y lo que hay aquí. ¿va? Por ejemplo, quiero contraste de fases. Pues le pico en contraste de fases y me va a llevar a un pequeño resumen de qué es contraste de fases con los ejemplos de algunas imágenes que podríamos llegar a observar. Si de repente ya no quiero contraste de fases, pues me puedo regresar al menú. Y ahora quiero, no sé, campo claro, ¿no? Entonces vean, aquí en campo claro ustedes pueden ir eh, navegando, pueden ir cambiando manualmente todo, pueden irse regresando eh, para que vayan haciendo sus apuntes, ¿no? Eh, aquí está, interferencia diferencial, por ejemplo, con algunos ejemplos. Y acá ya llegamos, por ejemplo, a microscopía electrónica, donde tenemos de transmisión y de barrido. Este es un microscopio electrónico de transmisión para los que no lo conocían. Es un microscopio bastante grande. Se si fijan, está asociado a algún dispositivo para que podamos eh, también ver las muestras en tiempo real y, por supuesto, pues ponerle colores. ¿va? Entonces, quiero ver de transmisión. Ah, pues podemos visualizar la ultraestructura de las células, cómo es la fuente de luz, el fijador y la inclusión. Y que ya no quiero, ahora quiero barrido, pues igual, ¿no? Vean, eh, por ejemplo, estos, estos de aquí son los alveolos en los, en los pulmones, y estos creo que son, son leucocitos, creo que son leucocitos, no, no lo recuerdo muy bien. Eh, si ya terminaron microscopias, pueden irse al uso correcto del microscopio, igual pueden estar navegando, aquí les puse como información para que puedan ver videos, eh, si ustedes le piden pueden ver videos, y aquí están los pasos que ustedes necesitan seguir para eh, encender correctamente y Utilizar correctamente un microscopio, ¿sí? No es un juguete, entonces es importante que ustedes sepan la teoría de esto. También las partes del microscopio, aquí creo que está bastante claro, pueden ver incluso un video si no les quedó claro. Y con solo colocar el cursor encima, ustedes van a poder ver, pues, las, eh, las partes del microscopio, ¿no? El tubo, el revólver, el objetivo, la platina, los desplazadores, el micro, el macro, eh, todo, ¿sí? todo lo pueden ver a través de esta presentación que está bastante resumida y les puede ayudar eh, pues para repasar estos, este tema ¿no? de microscopia. ¿Alguna duda o pregunta con microscopia? ¿Sí les llegó a todos el link? Sí, gracias. ¿Hola? Ok, muy bien, excelente. Pues, eh, el núcleo. Vale, en YouTube no hay nada, entonces podemos continuar. Vamos con técnica histológica. Esto termina en 15 minutos, ¿de acuerdo? Antes de, de continuar con esto, pues vamos a dar un, un descanso para que vayan por un café, para que vayan al baño o, o lo que ustedes gusten. Entonces, eh, vamos a continuar con este último tema que, repito, nos toma 15 minutos ver técnica histológica, ¿va? Nos veo aquí a las 7:45 p.m. para continuar con técnica histológica. Nos veo en un rato. Listo, hemos vuelto. Están todos ahí. ¿Si ¿Sí me escucho? Sí. Muy bien. Eh, pues justamente me les había dicho que me recordaran de la presentación, ¿no? Ya se las mandé ahí por por Zoom. Eh, se las voy a pasar también a las personas que están por YouTube, ¿no? Ahí les voy a poner el link para que se quede ahí guardado de la presentación de microscopía y la puedan consultar todos, ¿va? Eh, vamos a eh, finalizar esta parte con técnica histológica, ¿ok? Y antes de eso, quiero proyectarles esta, esta parte de, de presentación y quiero preguntarles, escribanme en el chat, ¿cómo se están sintiendo hasta el momento, doctores? Eh, ¿Todo va bien? Pónganme en el chat de Zoom del 1 al, al 12, ¿cómo se están sintiendo hasta el momento con la materia? Eh, algunos ya vienen incluso de su primera semana de clases en la facultad. Eh, estudiando medicina, algunos todavía no entran. Eh, cuéntenme en Zoom, del 1 al 12, ¿cómo te sientes el día de hoy? Eh, tal vez hay personas que están así, ¿no? como el Gavin, Gavin número 6, que no saben ni qué onda. Uh, veo que hay varios 8, hay por ahí dos 8. ¿Cómo es el 8? Eh, ok, están así, tal vez están en, en colapso, no lo sabemos. Hay personas que están en número 4. Ok, número 4, no sé por qué están así. Eh, a ver, veo por ahí 10. ¿Cómo están el 10? Okay, están así como intentando comprenderla esto desde, desde su cama, desde su cuarto, desde su escritorio, no lo sé. Eh, están por ahí una persona que está en 9, otra que está en 11. siete y 8 creo que son los más abundantes actualmente, ¿no? Como siete y ocho son como los moods. Eh, diez, seis y 12, literal, ponen por ahí, ok. 6 y 12, vamos a poner el 6 y el 12. Sí, yo creo que algunos de ustedes también están como el 6 y el 12, eh, pero no se preocupen, a lo largo de, de las sesiones vamos a estar viendo muchas cosas y todo esto se va a ir eh, aclarando, ¿ok? Eh, muy bien, pues vamos a ir con una parte del microscopio porque vamos a hablar un poco de él. En la presentación ya lo tienen, que es el microscopio. Pero acuérdense, es, la, es el instrumento que nos va a permitir observar estructuras muy, muy pequeñitas, ¿ok? Es la herramienta esencial para el estudio de los tejidos. Y como pueden estar viendo, pues eh, tiene muchas partes, ¿no? Como ya lo hemos eh, platicado y ustedes lo pueden consultar en la presentación. Actualmente les recomiendo que vayan a la parte de la presentación donde está el uso correcto del microscopio para que sepan que eh, pues deben de tener cuidado con estos instrumentos, que, que no son... Eh, no son tan de uso rudo no, son bastante frágiles y hay que prestar atención a sus partes para saber cómo utilizarlas si ustedes lo utilizan correctamente pueden obtener imágenes muy bellas justo como están estas aquí, estas están publicadas en, eh, en It's Histology, ¿no? les voy a poner aquí no según eso era una arroba verdad? pero a ver, arroba It's Histology ¿no? pueden buscarlas eh, la de la izquierda es una imagen de páncreas fue un islote del Gans. y la derecha estamos viendo una glándula muy bonita que es la adenohipófisis que eh, estos dos temas lo veremos en tercer bloque ¿va? Eh, de igual manera vamos ahora sí de lleno con la técnica histológica la técnica histológica veremos que es una serie de pasos ok esta serie de pasos nos van a permitir observar a detalle cómo se conforma un tejido. Vamos a partir desde lo más general, que es como el cuerpo humano. Vamos a seleccionar un sistema en específico, en este caso, por ejemplo, eh, la, un sistema, el sistema digestivo. Y del sistema digestivo, imagínense que queremos estudiar el hígado. Entonces, el hígado, vamos a hacerle una serie de pasos, por eso le pongo aquí puntitos, hasta llegar a esto que ustedes ven aquí, esa foto es de el hígado, esos son hepatocitos, entonces eh, todos estos puntitos que yo puse acá, pues es precisamente eh, los procesos que por los que tiene que pasar el hígado o un cachito de hígado, no crean que pasa todo el hígado, solo un pequeño, una pequeña parte. Eh, para que nosotros la observemos al microscopio, ¿no? Vamos a estar utilizando herramientas de corte como el microtomo y vamos a estar utilizando eh, objetos de montaje como es el porta y el cubre objetos. Una de las partes muy importantes y que eh, bueno porque no van a clases presenciales la mayoría de ustedes pues no conoce es el corte, el corte de un tejido. Eh, este se hace con el microtomo. Y el grosor tiene que ser de 5 a 10 micras. Aquí ustedes pueden estar viendo a la, eh, a la laboratorista en el, en el laboratorio de histología de, de los tejidos. Pueden ver cómo va sacando eh, cortes de los tejidos muy, muy delgados para que estos puedan ser preparados y observados al microscopio. ¿no? Esta parte de la técnica histológica la veremos en unos momentos. Y la otra parte que también les hacen mucho énfasis es eh, el tema de la fijación. La fijación es otro paso de la técnica histológica y quiero que ustedes me digan, ¿estas dos imágenes son diferentes? ¿La imagen número uno es diferente a la imagen número dos? ¿O son iguales? ¿Son diferentes? Exactamente, pero ¿por qué son diferentes? Ay, no sé mucho, pero solamente veo los puntitos morados de la... Ah, justamente, es, esa es la respuesta que quería, ¿no? En unos se ven puntitos y otros no se ven puntitos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues la imagen número uno sí tiene fijador. Durante la técnica histológica se le aplicó un fijador y la imagen número dos no tiene fijador. ¿Qué ocurre con las células si no le aplicamos fijador? Pues se mueren. Pierden sus características, pierden sus organelos, entre ellos el núcleo. Si se fijan en la imagen de la izquierda, ven unos puntitos morados. ¿no? Esos puntitos morados son núcleos celulares, cosa que no observamos en la derecha. Esto es porque a la, a la, al tejido de la derecha no se le aplicó fijador. Entonces, la célula murió, la célula perdió sus organelos. Y a este proceso se le llama autólisis, ¿no? La célula muere. Este es un proceso biológico de las células donde, pues, no cuentan con las características necesarias mínimas para sobrevivir y mueren. Por eso es importante identificar algunos pasos específicos de la técnica histológica, ¿no? Que es justamente lo que veremos a continuación. Y nos vamos a pasar a esta parte de aquí. La técnica histológica, entonces, la definiremos como un conjunto de pasos, una serie de procedimientos que se le van a hacer a los tejidos corporales para, eh, para que tenga condiciones óptimas al momento de observar. ¿Ok? Es una serie de pasos de 10 a 12 pasos, dependiendo de la bibliografía que ustedes lean, que se tienen que seguir en todos los tejidos para que puedan ser observados al microscopio. ¿Va? el primer paso es la toma de la muestra ustedes verán que eh, pues tenemos que tomar la muestra tenemos que seleccionar un órgano tenemos que seleccionar una parte específica del órgano para estudiarla segundo paso es la fijación ya dijimos que la microscopía de campo claro en comparación con la microscopía electrónica pues tiene diferentes fijadores lo veremos en unos momentos se llevan procesos de eh, deshidratación y aclaramiento a la muestra para que éstas puedan ser mejor, observa eh, mejor observadas en el microscopio. Ahorita también hablaremos de eso. Un paso crítico en la técnica histológica, ya lo vieron, pues es el corte. ¿El corte se realiza con quién? Con el señor microtomo. ¿Se acuerdan de esa maquinita que vimos en el video? Ese es el microtomo. Y aquí vamos a, a realizar cortes de 10 a 15 micras. ¿Ok? ¿Para qué? Si un corte es muy grueso, la luz no va a poder atravesar a través del microscopio y no se vería nada. Por eso el corte debe ser sumamente delgado para que la luz pueda atravesar el tejido. Hay procesos de rehidratación, ¿no? Para compensar el agua que quitamos en los primeros pasos. Está el proceso de tinción, que es la adición de un colorante. No se pierdan próxima clase de tinciones e inclusiones. Y... Bueno, otros procesos de deshidratación y aclaramiento, justo como lo vimos al principio. Y finalmente, el montaje que requiere aquí, pues que nosotros montemos el tejido ya eh, ya con el corte de 10 a 15 micras, lo ponemos en un portaobjetos, en un cubreobjetos, lo dejamos reposar y después lo podemos observar, ¿ok? Vamos a describir paso a paso cómo es la obtención de la muestra, que aquí, por ejemplo, es un hígado. Se hace el corte del hígado y se observa al microscopio. Vamos a, a, a platicar de cada proceso de manera específica. ¿va? La toma de la muestra cuando se le realiza a un cadáver se le llama necropsia. ¿okay? Ese es el término que ustedes deben utilizar cuando obtienen una muestra de un cadáver. Cuando se obtiene de una persona viva, pues aquí hay de dos. Puede ser una citología exfoliativa, el famoso Papanicolao, ¿no? que se realiza para tomar células en descamación en la porción del cérvix. Y también tendremos la biopsia, que seguramente es la más común y la que más han escuchado ustedes. La biopsia puede ser por punción, donde se utiliza una aguja súper grande, en eh, donde literalmente se punciona el cuerpo y se extrae a través de esta jeringa, de esta jeringa, de esta aguja, eh, se extrae, puede ser eh, médula ósea, por ejemplo, es para lo que se utiliza. Puede ser una biopsia incisional, en donde, si ustedes se fijan, se toma solamente una parte de lo que se va a estudiar. Imagínense que aquí el paciente tiene un tumor y queremos estudiar ese tumor. Entonces, una biopsia incisional consistiría en tomar solamente una partecita de ese tumor. En cambio, la biopsia excisional, si ustedes se fijan, se encarga ya de extraer todo lo que nosotros vayamos a estudiar. Si le hiciéramos una biopsia excisional a ese tumor, pues lo tendríamos que tomar todo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de los, los tipos de tomas de muestras que existen actualmente y las que ustedes van a ver en sus libros. El paso número dos es la fijación de la muestra. Hay métodos físicos para fijar la muestra y hay métodos químicos para fijar la muestra. Acuérdense que la fijación de la muestra tiene como objetivo, voy a poner por aquí escrito, ¿ok? Tiene como objetivo conservar la morfología de la célula, obviamente. También eh, tiene como objetivo conservar la composición química de la célula. Vamos a ponerle aquí: composición química. ya no me cabe, entonces le voy a poner quim, química. También tiene como objetivo evitar un proceso que yo les hablé hace unos momentos. Vamos a poner incluso de color rojo para que no se les olvide. Evitar la autólisis. ¿Ok? ¿Qué es la autólisis, doctores? Es un proceso biológico en el cual la célula se autodestruye. ¿Ok? Dice, no estoy en mi ambiente, algo está pasando, me voy a autodestruir porque no quiero vivir esta vida. ¿Ok? Entonces, la autólisis es un proceso biológico en el cual la célula se autodestruye. Y estos tres son los objetivos de fijar la muestra. ¿Ok? El método físico para fijar una muestra, o sea, para evitar la autólisis, conservar la morfología y la composición química, es la congelación. Vamos a someter la muestra a temperaturas muy bajas hasta que se congele. El otro es un, son métodos químicos. Este se lleva a cabo con formaldehído o glutaraldehído. En el caso del formaldehído también se puede utilizar eh, formol, formol al 10%. El formol al 10% se conforma de 40% formaldehído y un 60% agua. Entonces, eh, fijadores más comunes en microscopía óptica es formaldehído y formol. Consulta, ¿la autólisis es diferente a la apoptosis? Sí, es diferente. La apoptosis es un proceso de muerte programado, ¿ok? Es programado. Eso lo veremos en tejido conjuntivo. La apoptosis eh, consiste en un proceso de muerte programado en el cual la célula puede ser por factores externos, por modificación de la expresión de genes, muere, ¿ok? Se automata, se suicida la célula, ¿ok? La autólisis es un proceso biológico en el cual, si la célula no está en un ambiente apto, muere. ¿okay? Es como una muerte natural la autólisis y la, eh, la apoptosis es muerte celular programada. O sea, la célula nace con esa idea de que cuando llegue a un, algún momento se tiene que autodestruir. ¿va? Esa es la diferencia entre autólisis y. Eh, ¿Qué me dijiste? Eh, Apoptosis. ¿va? Eso lo veremos en tejido conjuntivo. Y haremos la diferencia entre apoptosis y necrosis. No se pierdan, próximas clases. En el microscopio electrónico de transmisión, el fijador por excelencia, acuérdense, es el glutaraldehído. ¿A qué porcentaje? Al 2.5%. ¿Cuáles son las características de un buen fijador? El fijador debe de ser económico, ¿no? No me serviría tener un fijador extremadamente caro porque es algo que voy a tener que hacerle a todos mis tejidos. Entonces tiene que ser barato, tiene que ser accesible, ¿ok? Si el fijador que utilizo está en recursos limitados o no se produce muy seguido o no puedo tener eh, acceso a grandes cantidades de fijador, entonces no me sirve. El el fijador debe ser manipulable. Significa que si me caen las manos, que si me caen la ropa o que si lo uso con guantes, pues no se vaya a, no me vaya a hacer daño, por ejemplo, no vaya a generarme alguna alergia, alguna toxicidad, no vaya a quemarme, por ejemplo. ¿no? Entonces, el, el fijador debe ser manipulable. Y aparte, debe tener un alto poder de penetración. Esto con respecto a la muestra. Si el fijador no evita la autólisis y no eh, conserva la morfología de mi célula, entonces no me sirve. Tiene que ser un fijador eh, potente. Ahora sí que bueno, bonito y barato, ¿no? Las 3B. Y este fijador, pues, es el formol, ¿ok? El formol es el fijador por excelencia para microscopía óptica. Y para el MET es el de glutaraldehído. ¿Ok? Formol y glutaraldehído, tatuénselo porque siempre los van a estar preguntando, ¿no? Que es justamente lo que les puse acá y acá. Formaldehído o formol, como lo quieran llamar, y glutaraldehído, ¿va? ¿Cuál es el siguiente proceso? El proceso de deshidratación y aclaramiento. ¿Qué vamos a hacer en este proceso? Una vez que nuestra muestra ya esté en su, voy a ponerlo de color negro, una vez que la muestra ya esté hagan eh, de cuenta que este es mi tejido este es mi tejido eh, voy a sumergir mi muestra en etanol entonces aquí voy a dibujar esto de aquí ahí está y aquí está etanol entonces para qué voy a sumergirla en etanol yo necesito deshidratar Acuérdense que cuando ustedes beben mucho, están yendo constantemente al baño. Esto es porque el etanol desplaza el agua. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a iniciar este sumergimiento de la muestra? Primero tengo que preparar etanol al 10% y sumerjo la muestra. Después voy a sumergir la muestra en ese mismo etanol. Ay, no. Voy a sumergir la muestra en ese mismo etanol pero después al 20%. Después voy a sumergir la muestra en etanol, pero después al 30%, ¿sí? Esto es para evitar hacerle algún daño al tejido. No es lo mismo si yo voy aumentando poco a poco la concentración de etanol, un, una concentración en escalera progresiva. A, si yo meto la muestra directamente en 100% de etanol seguramente pues destruya mi tejido y le haga daño a las células ¿no? entonces muy importante que identifiquen que el proceso de deshidratación es un proceso escalonado va desde las menores concentraciones de etanol hasta que lleguemos al 100% de etanol el tiempo de sumergimiento va a depender pues de, de la urgencia por supuesto y Justamente por cuánto tiempo, eso depende, ¿ok? No hay un tiempo específico. Eh, cada técnica se realiza de manera distinta. Hay personas que empiezan desde el 20% de etanol, por ejemplo. Hay personas que empiezan desde el 5%. Y hay personas que tal vez no llegan al 100, llegan al 90%. Son variaciones de la técnica histológica que realmente pues los libros no manejan un tiempo específico. ¿okay? Acuérdense que hay, hay este, personas encargadas específicamente de hacer estos procedimientos, que son las personas del laboratorio de histología. ¿va? El aclaramiento se lleva a cabo con Gileno o Gilol. Este aclaramiento nos va a permitir una mejor visualización de las estructuras de mi tejido hagan de cuenta que le van a echar un, eh, un aclarador, ¿ok? Es para, como para, para que su muestra no se vea tan saturada y para que ustedes puedan ver las estructuras eh, bien, ¿no? Como para que se hagan más eh, observables a la luz, ¿no? Para que la luz pueda penetrarlas mejor y cuando ustedes lleguen a observarlas al microscopio, la luz pueda eh, interpretar muy bien pues las estructuras, ¿no? Realmente el aclaramiento, eh, hay, algunas, hay algunos libros que definen que deben de hacerse dos aclaramientos y otros que solamente uno. Entonces, una vez más, deshidratación y aclaramiento casi siempre van de la mano, ¿va? Lo importante es que es con gileno y gilol, o gilol, ¿va? Gileno o gilol es lo mismo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver mejor la muestra. El siguiente paso es la infiltración. Aquí en la infiltración vamos a sumergir nuestra muestra en parafina líquida. ¿okay? ¿Qué va a pasar? Justamente como lo están viendo en esta imagen, aquí está mi tejido pequeñito en ese contenedor. Y si se fijan, aquí está cayendo parafina, ¿no? parafina líquida. Va a estar cayendo sobre mi tejido, lo va a cubrir completamente. Y la parafina, cuando se somete a congelación, justo como lo están viendo aquí, pues hace que mi tejido quede atrapado en un bloque de parafina. Y ese proceso ya se llama inclusión, ¿ok? La infiltración es cuando sumergimos en parafina líquida, cuando le echamos la parafina al contenedor, eso es infiltración. Y cuando ya esta parafina se congela y la muestra, Queda incluida en un bloque, a eso ya se le llama inclusión. ¿okay? Acuérdense, aquí hay una, var una variación. En microscopía electrónica de transmisión se utiliza resina, no se utiliza parafina. ¿okay? La parafina solamente es para microscopía óptica. Para microscopía electrónica de transmisión se utiliza resina y es el mismo procedimiento. ¿Va? ¿Cómo quedaría mi muestra? Pues justamente como lo están viendo aquí, ¿no? Ahí está el tejido y si se fijan, está atrapado en un bloque. Este paso es importante porque va a facilitar que entonces nosotros cortemos este tejido, ¿ok? Ya vamos a cortar el bloque completo, no vamos a estar cortando el tejido como tal. No sé si me doy a entender, espero que sí. Entonces, una vez que ya lo tenemos en un bloquecito, ¿no? en el bloque de parafina o en el bloque de resina, según sea la microscopía que utilicemos, pues que sigue el corte con el microtomo. El corte, ustedes ya vieron el video, ¿no? ¿En qué consiste? Eh, se utiliza esta herramienta que se llama microtomo. Los cortes, pregunta de examen departamental final y extraordinario. Tienen que ser de 5 a 10 micras. ¿okay? De 5 a 10 micras es el grosor del corte que tienen que hacer en el microtomo. ¿va? Si ustedes se fijan, los cortes son súper delgaditos. ¿no? Aquí está la cuchilla. Hay algunos, eh, hay un hay una herramienta que se llama criostato, que eh, también es muy parecida al microtomo, solo que se utiliza para cortes eh, congelados. Eh, ¿Se acuerdan que había una forma de, de congelar los tejidos? ¿no? Que es eh, para la... Se los dije acá, miren. Aquí está. Cuando fijamos un tejido por congelación, el corte se hace con criostato. Pero cuando lo fijamos eh, con métodos químicos, se hace con el microtomo. ¿sí? El más común es el microtomo. Entonces, eh, justamente me preguntan eso. Gracias por la pregunta. 5 a 10 micras también para el MET. Pues no sé si ustedes se acuerdan que al final yo les proyecté una tabla de la clase pasada, ¿no? Entonces quiero que vean. Aquí está. Eh, aquí está. Para el microscopio electrónico se hacen cortes mucho más delgados, ¿ok? de 600 a 800 angstroms, ¿ok? Unidades súper pequeñas. El espesor del corte que estamos manejando es para microscopía óptica, para microscopía electrónica es de 600 a 800 angstroms, ¿ok? Muy importante que sepan identificar estas diferencias, por eso les dije, lean esa tablita, intenten hacer esa discriminación. Porque esto es preguntable siempre, ¿ok? Entonces, si quieren, le ponemos en la otra nota, ¿no? De 600 a 800. Angstroms. Angstroms. Ay, lo, lo puse mal. Angstroms, ¿va? Entonces, es diferente el grosor del corte para... Microscopía electrónica de transmisión y microscopía electrónica, eh, perdón, microscopía óptica y microscopía electrónica de transmisión. Leslie pone, hace rato dijo que eran de 10 a 15 micras para el campo claro. Puede variar, puede variar. Eh, el corte recomendado siempre va a ser de 5 a 10 micras, ¿ok? Probablemente por ahí me se me fueron las cabras. ¿no? Suele pasar, pero aquí está, ¿ok? Aquí está el el, cort, el espesor eh, recomendado. Creo que dije de 10 a 15 micras, ¿verdad? Pero corren eso. De 5 a 10 micras para microscopía óptica. Eh, microscopía óptica, acuérdense que entra campo claro, campo oscuro, contraste de fase esto es lo que vimos. Y para microscopía electrónica, o sea... Microscopía electrónica de transmisión y microscopía electrónica de barrido de 600 a 800 Angstroms, ¿va? Creo que se me fueron las cabras cuando les dije de 10 a 15 micras, pero borren eso de su cabeza. De todos modos, ahí está anotado, ¿ok? Pueden ver el video y ahí está anotado. Eh, puede que de repente me pase eso y por favor, si de repente me pasa o se confunden de algo, pónganmelo en el chat para corregir lo que dije, ¿va? Entonces, recapitulando, de 5 a 10 micras para microscopía óptica y de 600 a 800 angstroms para microscopía electrónica, ¿va? Esa es la diferencia del corte en, eh, bueno, según la microscopía que utilicemos. Y si quieren, vamos a ver de nuevo el video para analizar, eh, pues, el corte con el microtomo, ¿no? Aquí está la laboratorista. Y si ustedes se. Ahí, espérenme, ¿Ya se ve? Ya, ya se ve. Eh, aquí está la laboratorista. Vean cómo le va dando vuelta. Ella va controlando la velocidad de corte. E incluso va subiendo o bajando el tejido. Vean cómo al principio tal vez es un poco difícil agarrar la técnica. Pero ya después van saliendo cortes bastante bonitos, ¿no? Entonces es una técnica en las que requieren pues preparación para esto no son cortes fáciles eh, y las cuchillas son súper filosas son muy muy filosas lo que les comentaba el el criostato que es el que se utiliza para cortar tejidos congelados usa sobre todo cuchillas de diamante ok cuchillas de diamante para que pueda hacer un corte fino un corte eh, constante va y es súper filoso y así es como salen los cortes, ¿no? Ustedes lo pueden ver. Ya lo vieron igual en el video. Salen los cortes. Estos son los cortes como seriados. Y esta es nuestra muestra incluida en el bloque. Puede ser de resina o de parafina. En este caso es parafina porque es lo que más se utiliza. Porque acuérdense, microscopía óptica es lo que más se usa siempre. ¿va? Después del corte tendremos un proceso de rehidratación en donde eh, una vez más vamos a ir retirando ese alcohol. Vamos a ir eh, colocando ahora, eh, vamos a ir retirando el alcohol. Vamos a sumergir la muestra ahora en 100% alcohol, después en 90% alcohol, después en 80%. Ahora vamos al revés. ¿va? Otro paso crítico es la tinción. Aquí se utiliza la batería de colores y la tinción más utilizada, no se pierdan, próxima clase, es... HIE. Hematoxilina y Eosina. Eso significa H -y E, ¿no? Que lo van a estar escuchando a partir de ahora siempre. ¿Cómo es una batería de colorantes? Bueno, aquí el laboratorista tiene una serie de contenedores con distintos colorantes en ellos y puede ir, eh, va sumergiendo las muestras en estos contenedores. De hecho, hay una técnica que puede ser, eh, puede tener varios, eh, varias laminillas en una rejilla y puede sumergir todas las laminillas al mismo colorante. O existe otra técnica que se llama baño por flotación. Esta técnica, si ustedes se fijan, se pone la muestra por encima del contenedor, se deja un aproximado de, eh, bueno, depende del colorante, ¿ok? Pueden ser un minuto, pueden ser dos minutos, pueden ser cinco minutos, dependiendo de la intensidad que nosotros queramos colocar la, la, la tensión. Eh, y esto se llama baño por flotación. Si ustedes se fijan, agarran la lo que ya viene del microtomo y literalmente lo ponen a flotar aquí, ¿no? Lo dejan ahí, como les digo, un tiempo X. Ya después lo retiran y lo montan. Puede ser, acuérdense, también como el baño en general, ¿no? Donde se ponen las laminillas en una rejilla y las sumergen todas en las baterías que están acá. Ya después de que teñimos, pues tenemos que ponerle una especie de eh, protección, ¿no? Como un, un, un pegamento para que la muestra se, se conserve y podamos entonces observarla al microscopio, ¿va? Hay algunas bibliografías que mencionan un proceso de deshidratación después de la tinción para retirar el exceso de agua que la muestra pudo absorber de estos contenedores. Entonces, por eso se los pongo ahí, deshidratación. Y pues finalmente el montaje, ¿no? El montaje realmente consiste en poner eh, nuestro tejido en el portaobjetos, ponerle un cubreobjetos y pues dejar que, que estos, eh, con este pegamento que les dije, este que está aquí. Se le pone al, al momento del montaje para que la muestra no esté bailando, ¿va? Y se quede ahí fija en el porta y cubre objetos. Ponen en el chat de Zoom, ¿cuándo inicia el curso? El curso inició el día de hoy a las seis de la tarde, pero tenemos dos grupos. Eh, la segunda clase sería el día jueves a las nueve de la mañana, o tenemos el grupo de los sábados, igual a las nueve de la mañana. Si alguno de ustedes no puede ingresar a alguna de las clases, sea por sus horarios, sea los jueves o sea los sábados, no se preocupen. Acuérdense que todas las clases se graban y yo se las envío personalmente eh, a su carpeta de Drive, que es la carpeta de Drive que tenemos en los grupos. Eh, y ustedes pueden, pueden este, ver las, las sesiones a la hora que quieran, durante todo el tiempo que quieran, ¿ok? No tienen eh, caducidad. Esas sesiones son para ustedes y las pueden consultar prácticamente a lo largo de todo el año, ¿ok? Eso es solo para las personas inscritas. Esta es como es la primer clase. Eh, es la que yo subo a YouTube y se queda en YouTube para el público en general. Como son los primeros temas, pues a muchos también les funciona. Va. Y terminamos con este apartado que ya he estado spoileando, ¿no? El corte por congelación. Es como un, es un apartado de la sección del corte. Y el corte por congelación lo lleva a cabo quién? El criostato. ¿sí? Ya no es el microtomo, es el criostato. Como les digo, es un, es un aparato muy parecido al microtomo que utiliza cuchillas de diamante y se utiliza sobre todo en estudios transoperatorios. Los transoperatorios son aquellos estudios donde está el paciente eh, en plena cirugía. Un ejemplo burdo, ¿ok? No siempre es así. Los transoperatorios es... El paciente está abierto en la eh, unidad quirúrgica, ¿no? En el quirófano. Y el cirujano de repente ve que hay un tejido raro, como que mm, está dudando si debe de retirarlo, si debe dejarlo, o de repente ve algo raro y no sabe identificarlo a simple vista. ¿Qué hace? Bueno, agarra ese tejido, hace un corte. Y lo lleva al laboratorio de patología. Ese es un transoperatorio. En el laboratorio de patología, lo que va a hacer el patólogo es hacer una técnica histológica súper rápida, que es un corte, bueno, se hace una fijación por congelación, se hace el corte, se tiñe y a los cinco minutos el patólogo ya tiene lista la muestra. El patólogo observa la muestra al microscopio y hace un diagnóstico. Pone en la nota, ok, estamos viendo. X cosa tiene que retirarse, no tiene que retirarse, es benigno, es maligno o está bien cirujano, sigue con tu chamba, ¿no? Ese es un transoperatorio de manera muy burda, ¿ok? Eh, la fijación por congelación se hace en este tipo de estudios porque necesitamos una respuesta rápida. Acuérdense que el paciente está abierto en el quirófano, entonces no nos podemos tardar tanto tiempo haciendo toda la preparación de la técnica histológica. Okay, entonces, justamente aquí es donde entra nuestro amigo el criostato. Eh, el corte por congelación y el, la fijación por congelación es una técnica que nos permite conservar lípidos, grasas y triacilgliceroles. Veremos cuando lleguemos a tejido adiposo. ¿Se acuerdan de estas células, los adipocitos? Bueno, pues los adipocitos suelen guardar gotas lipídicas en su citoplasma. Pero no sé si recuerdan que la técnica histológica tiene varios pasos donde se deshidrata, se rehidrata y se aclara. Estos pasos de la técnica histológica hacen que los adipocitos pierdan su contenido. Y cuando nosotros los observamos al microscopio, parecen células en color blanco, parecen células vacías. Si nosotros realizamos una fijación por congelación y un corte con el criostato, podríamos observar que los adipósitos conservan sus grasas. Hay técnicas específicas de tinción, no se pierdan próxima clase, de tinciones, que nos van a permitir marcar la grasa de colores específicos. Pueden ser colores rojos, como lo estamos viendo aquí, de color rojo, o pueden ser colores negros. En el caso de la, de la técnica de tinción que se utilizó arriba, se llama sudán rojo. Y en el caso de la técnica de abajo, se llama tetraóxido de osmio. Y estas dos técnicas son preguntables en el tema de tejido adiposo porque son dos técnicas de tinción que van dirigidas a la conservación de qué? De lípidos, grasas y triacilgliceroles siempre y cuando el, eh, el corte se realice por congelación, o sea que nuestra muestra esté congelada. ¿va? Entonces, todo esto lo vamos a estar retomando a lo largo de todos los temas. Ya vieron, miren aquí, se relaciona con adiposo. Entonces, cuando ustedes me vean darle su clase de adiposo, vamos a retomar el corte por congelación porque es una técnica que sí o sí deben de saber. Muchos alumnos suelen, con, suelen confundir el corte por congelación con criofractura la criofractura es muy distinta este es un proceso que es eh, se utiliza para observar la membrana celular o sea no tiene nada que ver ni con congelación ni con la célula con la célula en sí esta técnica de la criofractura va dirigida a la observación de la membrana celular no se pierdan biología celular donde veremos esta técnica en qué consiste y cómo se ven las fotos bueno, electromicrografías en una criofractura, ¿va? No se vayan a confundir con corte por congelación o criofractura. Son técnicas completamente distintas. Y con eso terminaríamos técnica histológica. Una vez más, mi propuesta es que para estos primeros temas hagan una tabla con los pasos de la técnica histológica. Aquí, si ustedes se fijan, en vez de manejarles 10 eh, pasos, 6. Les maneja ocho pasos, ¿no? Es una tabla bastante resumida. Obviamente, eh, pues sabemos que existe un contexto del porqué de cada uno de los pasos, pero si están en situaciones de emergencia o ya estudiaron como tal técnica histológica y lo quieren repasar, pueden hacer una tabla muy parecida, ¿no? Sobre todo, fíjense acá, ¿no? En qué utilizamos. Acuérdense que para la fijación se utiliza formol. Para la deshidratación, agua y etanol. Para eh, el aclaramiento, utilizamos el gilol. Para la inclusión, la parafina. Para el corte, el microtomo con cuchilla de acero. Para el montaje, porta y cubre objetos. Y para la tinción, los colorantes ¿no? o las tinciones. Acuérdense, por supuesto, que el formol se sustituye por glutaraldehído en el MET y la parafina se sustituye por resina en el MET. ¿no? Entonces, aquí le pueden agregar como una sección que diga MET para que no se les olvide estas diferencias en la inclusión y en la fijación, que realmente, pues, eh, no se les debe de olvidar jamás, ¿sí? Porque es algo que les van a preguntar sí o sí y ya vieron que ambas microscopias tienen... Eh, tienen fines y objetivos distintos. ¿Ok? Entonces, eh, ¿hay alguna duda o pregunta con técnica histológica? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, acá nada. Nada. Muy bien. Pues déjenme les proyecto mi otra pantalla. ¿Los patólogos elaboran las técnicas? A veces sí, pero sobre todo los laboratoristas de... Eh, los, la, las personas del laboratorio de patología son las que realizan las técnicas histológicas. Ustedes como estudiantes de medicina, enfermería, realmente no llevan a cabo la técnica histológica como tal, eh, pero si en algún momento eh, necesitan hacerla, eh, ya saben por lo menos la pues la técnica no que es bastante importante como ustedes como médicos generales como enfermeros como parteros no realizan esta completa pues, hay que conocer pero sí los patólogos sí pueden hacer la técnica histológica en caso de que no haya alguien disponible los residentes sí la hacen fíjate que sí la hacen pero lo que pasa actualmente eh, es que Existe una deficiencia en la enseñanza de esta técnica. Entonces, muchos de los residentes o no saben hacer una técnica histológica y si la hacen, la hacen mal. Y la hacen mal porque a veces se les pasa el colorante, no saben medir la, las concentraciones de gilol, no saben cuánta hematoxilina ponerle, o de repente se pasan de eosina y la muestra queda súper oscura. Igual veremos en tinciones que hay algunas técnicas que utilizan metales. Utilizan sales en metales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, estas sales en metales, pues, son como muy finitas. Y si se les pasa la mano con las sales, la muestra queda horrible. Eh, actualmente son contadas eh, las muestras, por ejemplo, de HIE, que es un buen HIE. ¿no? Hay técnicas de frotis sanguíneos donde se hace perfecto y otras donde se hace pésimo, ¿no? Entonces, sí es importante que conozcan esto. Eh, este es un... Hay cursos específicos para técnica histológica, no crean que lo van a aprender como en la carrera como tal. Eh, me imagino que en la especialidad de patología, en la especialidad de laboratorista, pues puedan eh, acercarse, a, puedan acercarse a, a hacer estas técnicas. De momento no la enseñan, o sea, no la enseñan en la carrera como tal, no les van a enseñar a hacer un corte con el microtomo, no les van a enseñar a a medir las eh, soluciones de metoxilina, de osina, utilizar las sales. O sea, eso no se aprende como tal, más que se vayan a dedicar a eso en específico, ¿no? Ya pueden ir eh, buscando la forma de que alguien les enseñe. Eh, pero en teoría los residentes sí, Lo, los residentes sí deberían de saber hacer estas técnicas. ¿va? Eh, tengo ahí otras preguntas. Algunos médicos mencionan que un fijador sería el agua del caño U. O sonizada, recomendable? No, no es recomendable. De hecho, eh, bueno, el, el fijador que utilizamos más es el formol y el formol es muy accesible. Es, es es un fijador barato, es un fijador accesible y de preferencia hay que utilizar el formol. Ok. Hay que recordar que hay algunos hospitales, algunos centros de atención donde no hay recursos y podríamos llegar a utilizar otras cosas, pero como tal, eh, siempre básense en lo que leen en sus eh, bibliografías, ¿ok? En lo que tiene el respaldo científico, que es formol y glutaraldehído, ¿ok? Siempre básense en eso. Que ya en otros lugares utilicen otras cosas, pues bueno, tendríamos que valorar la disponibilidad de los recursos, pero ustedes ya lo vieron: es formol y glutaraldehído. Pone, Jorge, ¿por qué los dentistas utilizan el formol en algunos procedimientos en niños? Pues fíjate que no tengo idea. La verdad es que desconocía que los dentistas utilizaban el formol para procedimientos en niños. Eh, no, no sé de procedimientos odontológicos, entonces no sabría decirte cómo en qué procesos los utilizan y el por qué. Pero vaya, tú ya viste como algunas propiedades del formal. Podrías preguntarle a, a tu dentista de preferencia, eh, pero es raro, ¿eh? Es raro, no, no había escuchado eso, pero suena interesante. Igual y, este, y, y si lo investigo, ya le, les comento a los que están inscritos en el, el, el jueves o el sábado, a ver, a ver qué sale de esa conversación. Pero es bastante interesante el formal en, en procedimientos. Se refiere a formocresol, pero esto ya no se usa. Ok, mira, y Evelyn eh, ya te respondió. Creo que el formol ya no se utiliza en procedimientos odontológicos en niños. Supongo que por algunas reacciones que se pueden generar, ¿no? La, la boca es una zona bastante sensible. Eh, la momificación de la pulpa, muy bien, mira, está contraindicado. Órales. ¿Qué conocedores son ustedes de temas odontológicos? Y es cancerígeno, sí, me imagino que sí, el, el formol hay que tratarlo con cuidado, tampoco es como se si vayan a tomar el formol, ¿verdad? No lo hagan. Muy bien, pues eh, esta es la presentación que les compartí en el link de Zoom, la voy a publicar el día de mañana, el link en la página de Facebook para que estén atentos y la puedan guardar por ahí en algún post. Y pues bueno, esto fue técnica histológica. Espero que haya quedado todo claro. Recuerden, la sesión se va a quedar grabada en YouTube por si quieren repetirla, por si se les pasó algo o si quieren comentarle incluso a su doctor, doctora, docente, profesor alguna curiosidad que haya surgido. Eh, de momento, pues bueno, abriré este espacio de la sesión para que ustedes puedan eh, pues hacer preguntas. La sesión ya terminó, ¿ok? Ya ya terminó pero sé que algunos de ustedes tal vez tienen algunas preguntas de la carrera, de la materia, entonces es, es un momento de brillar. Eh, entonces, ya terminamos, son libres y empieza la sesión de preguntas, ¿vale? Se acepta casi que de todo tipo de preguntas, entonces eh, siéntanse libres de preguntarme, ¿no? Aquí tienen mis datos de contacto, aquí está eh, mi usuario. Aquí está, como pueden encontrar a It's Histology, ¿no? Ahí subo bastantes cosas para reforzar sus aprendizajes. Entonces, eh, con todo gusto, ahí les estaré respondiendo, ¿va? Eh, Leslie pone, existen libros donde mencionan todos los epitelios y cortes completos. Eh, sí, en todos los libros de histología mencionan por tema eh, toda la clasificación de epitelios y los cortes, los cortes histológicos, en plan hígado, riñón. Cavidad oral, digestivo, intestinos, eh, cerebro, meninges, todo, ¿sí? Todos los libros de histología tienen en su índice los temas y ahí puedes encontrar todos los cortes histológicos eh, explicados de manera teórica y de manera práctica, ¿sí? En todos los libros de histología vienen, pues, bueno, si es histología humana, pues vas a encontrar todos los tejidos humanos, ¿no? Pero sí, en todos, en todos puedes encontrar incluso la clasificación de epitelios. Nosotros en el curso vamos a aprender a clasificar los epitelios, si es plano estratificado, si es cilíndrico, si es plano simple, si es urotelio, si es de transición, si es una transición de epitelios. Todo eso lo vamos a aprender en el curso, ¿no? Para los que estén interesados. Eh, literalmente, si ustedes se meten a mis redes sociales, ahí van a ver publicadas las convocatorias de cada bloque. Cuánto dura, cuánto cuesta, cuánto. todo, 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 ¿va? ¿Alguna otra duda o pregunta que les surja? Pueden utilizar su micrófono también, o el chat de Zoom, como quieran. Eh, ¿Recomiendas el compendio de histología del doctor Leucona? En... Soy sincero, no lo recomiendo. Eh, hay algunos temas que vienen muy incompletos. Eh, lo... Yo lo consultaría muy de vez en cuando. No me basaría en esa bibliografía para eh, preparar mi examen, para una evaluación importante. Creo que lo leería más para, eh, por gusto, ¿no? Hay algunas cosas que no están actualizadas en los compendios. Hay, algunas, eh, hay algunos temas que no vienen bien desarrollados. Entonces, en general, los compendios de cualquier materia no los recomendaría para un examen importante, ¿no? Más que para consulta muy general. Sí, he leído ese compendio de Isto y eh, no me encantó demasiado porque noté algunas irregularidades, pero vaya, si, si tienes al alcance nada más el compendio, puedes leerlo, ok? No hay problema. Junqueira o Geneser. El Junqueira es una belleza de. de es una belleza de libro, eh, pero. Bueno, Junqueira va a sacar una nueva edición. Estén súper atentos porque se va a poner muy buena esa edición. Eh, participaron muchos docentes de la Facultad de Medicina eh, del Departamento de eh, Biología Celular y Tisular. Eh, participó mucha gente del Departamento de la UNAM para la nueva edición del Junqueira. Entonces, creo que solo por esa parte me iría por Junqueira, la nueva edición. Pero Geneser también es un libro muy completo. Lo dijimos al principio de la sesión viene bastante bien. Eh, Para hacer el pago, ¿nos dará los datos por WhatsApp? Sí, aquellas personas que me estén mandando mensajes, yo les mando una planeación y los datos de pago vienen al final de un documento. Entonces, todos los datos de pago, la planeación, qué temas vamos a ver, cuándo es la rifa del ross incluso, viene en el documento que les mando. Lo único que tienen que hacer es mandarme su comprobante de pago. Su nombre y su correo de Gmail para que pueda enviarles las clases que vamos a estar grabando eh, cada semana. Y no sé, por si no entraron alguna, puedan consultarla en su correo. Entonces, mándenme un WhatsApp o mándenme un mensaje a Facebook o a Instagram y les mando los documentos para que puedan inscribirse. Todavía hay tiempo, tienen hasta el miércoles los que se inscriben en el horario de los jueves. Y tienen hasta el viernes los que se inscriben en el horario de los sábados, ¿no? Entonces, todavía hay tiempo, eh, todavía hay tiempo de que lo platiquen con su almohada, si se quieren inscribir o no. La verdad es que, digo, pueden ver incluso las recomendaciones que hay en las páginas, está en Instagram, está en Facebook, eh, y en algunos, en los grupos de la Facultad de Medicina, ustedes pueden preguntar del curso y verán que eh, todo habla por sí solo. A mí no me gusta decir, ah, soy el mejor o... Oh, no, nada de eso. Simplemente eh, los propios alumnos son los que cuentan sus experiencias y yo solo las escucho. ¿no? Recomiendo Histoflix. 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 Eh, La verdad, solo vi, solo vi un tema de Histoflix en mi temporada de estudiante. Y lo recomiendo para cuando estés desayunando, viendo algo, en vez de poner Netflix, podrías poner Histoflix. Pero en lo personal, si vas a ver Histoflix, lee el libro. También lee el libro para que puedas entender algunas cosas. Las que sí te recomiendo, por ejemplo, es el Histoflix de oído. Está bastante cool. Me gustó. Me gustó el Histoflix de oído. Eh, hay algunos que no me agradaron demasiado. Solo vi el de oído y el de sistema nervioso. Creo. Eh, son los únicos que he visto. Pero no sabría decirte si lo recomiendo o no, porque los he visto muy, muy poco. Yo te recomendaría mejor que leas tu libro. Eh, ¿Qué es Histoflix? Ahorita les digo qué es Histoflix. Eh, recomendaciones generales para llevar bien el curso y no complicarnos. La organización es indispensable, doctores. Yo les voy a confesar que yo tengo mi, mi agenda literalmente del de 2021 y voy anotando, hagan de cuenta que todos los domingos digo... El lunes voy a hacer esto, el martes esto, el miércoles esto, el jueves esto. Yo les recomiendo que lleven un itinerario, ¿sí? Para que si de repente ya están viendo Netflix y abren su carpeta, vean que hoy no les tocaba ver Netflix, que les tocaba leer el ROX, ¿no? Entonces, la organización es indispensable, no solo para el curso, sino para la carrera en general, para todas las carreras, ¿no? ¿Cómo no complicarse yendo, eh, leyendo el libro que les guste, ¿ok? Hay libros que son muy complicados, hay recursos que son complicados de entender. Si no les gusta el recurso que están viendo, leyendo o estudiando, cámbiense, cámbiense a otro. Libros hay muchos, videos en YouTube hay demasiados, eh, clases hay muchos, ¿ok? Entonces, si tienen la oportunidad de elegir lo que les gusta, porque realmente hay muchos libros de esto, elijan el que más les guste. No, no se aferren al que les recomendó su amiguito, porque tal vez su amiguito pues le encantó el libro pero a ustedes no les gusta tanto entonces no se compliquen eh, busquen lo que les guste lo que se acomode a sus necesidades y dato clave la organización sí si ustedes eh, se organizan mal si se levantan muy tarde porque tienen clases en la tarde y ya terminan bien cansados y solo duermen no les va a rendir el día entonces intenten tener una rutina eh, intenten organizar bien todas sus semanas y vean los perfiles de referencia de sus materias para que vean si van atrasados, si no van atrasados, porque al momento de los exámenes todos explotan y se vuelven locos porque van a la mitad del temario y ya va a ser el examen. ¿no? Entonces, vean los perfiles de referencia, vean los temas que tienen que ver por semana y, y la realidad es que eh, si es necesario, sacrifiquen su fin de semana, sacrifiquen la salida con quien sea. Eh, pongan como prioridad pues lo que les interesa, ¿no? Si, si no les interesa su carrera pues no la pongan como prioridad, pero creo que no, creo que nadie haría eso. Eh, yo creo que es tema de prioridades, ¿no? Hay que hay que organizarnos bien. Pero tema esencial, organización siempre del tiempo. Eh, ¿Qué es Histoflix? Ahora sí Pamela. Histoflix eh, son unos videos que hizo el departamento de histología de la Facultad de Medicina de la UNAM puedes buscarlos, incluso puedes poner Histoflix, puedes buscar FAC Med, Facultad de Medicina una Histología o algo así, y son como cápsulas pequeñitas de cada tema, algunos muy largos, otros no tanto, que hace la gente que trabaja en el departamento. Son como recursos para apoyar el aprendizaje de algunos temas. Yo no he visto todos, entonces no puedo emitir un juicio de si sí lo recomiendo o no lo recomiendo. Eh, pero pues si quieren, denle, un, denle una oportunidad, si les gusta. Son videos que se hicieron el año pasado o hace dos años, no me acuerdo. Entonces, pues bueno, yo siempre me iría mejor por el libro. No es tan complicado leer el libro. Y si tienen el tiempo y las ganas, vean Mistoflix, ¿no? Como para repasar en el desayuno, en la comida o antes de dormirse. Podría ser una buena idea. De momento, no he visto todos. Y no podría decir, son súper buenos o son súper malos. No sabría emitir el juicio. ¿va? Ah, ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Qué es esto, Flix? Eh, muy buena pregunta. ¿Nadie? ¿Nadie tiene más preguntas? ¿Están seguros? Seguros todos. Ya no hay preguntas. Voy a ver en YouTube a ver si hay preguntas. En un segundo. Diferentes. Ok, no, no hay preguntas. Pues, eh, bueno, creo que podemos dar por fin. Ah, yo tengo casos. una pregunta. Okay. Perdón. Dime. Este, por ejemplo, si no vamos a tomar las clases en el momento y van a ser las grabadas, ¿para el examen de referencia lo podríamos hacer en una hora determinada o no lo haríamos? Okay. ¿Cuál examen? Eh, había visto que se hizo es un examen antes del departamental, ¿no? Ah sí, yo les hago un examen. Ajá. Ajá. Si sí, ese examen tiene como objetivo, pues, que ustedes repasen todo lo que se vio a lo largo del bloque, es un examen que yo les hago por Socrative a mis alumnos y son preguntas eh, dirigidas al departamental. Son las preguntas que en mi momento de estudiante llegaron a preguntar eh, o que a otros alumnos les preguntaron. O sea, son preguntas full, eh, full tipo departamental, ¿ok? Para ese examen, si no lograste ingresar a las sesiones de manera en vivo, por así decirlo, con los videos, es lo mismo, ¿ok? Yo pregunto no solo lo que yo doy en mis clases, sino lo que viene en el perfil de referencia, ¿ok? Lo que sí o sí les van a preguntar. Verán que en mis clases yo les doy casos clínicos, yo les doy a veces hasta fisiología porque también imparto fisiología. Entonces, hay veces que yo les meto fisiología, a veces les meto casos clínicos, a veces un poco de embriología con respecto a los orígenes, para que recuerden más o menos los orígenes de los tejidos, pero en general ese examen es como yo les aviso y el examen se queda abierto una semana. Entonces, en toda esa semana, ustedes pueden hacerlo las veces que quieran para que practiquen. Y si en esa semana surgen dudas de alguna pregunta o de algún tema en específico, a, agendamos una sesión eh, los fines de semana para eh, responderlas o para que ustedes me digan, oye, esta pregunta está bien difícil, ¿no? ¿De dónde la sacaste, no? Igual les puedo decir dónde la saqué sin ningún problema, pero verán que eso es como hasta el final del bloque. De momento, eh, en, en el curso yo les hago cajuts eh, y. Si nos da tiempo siempre hago yo entre entre nosotros entre los que están inscritos en el grupo de los jueves hacemos un yo y jugamos ¿no? con lo que hemos visto eh, generalmente al final de las clases les hago cajuts como para que se despejen y al final son los exámenes al final es cuando yo les hago los exámenes para que ustedes eh, pues vayan viendo cómo si van estudiando bien si les falla algún tema y como les doy toda esa semana eh, pueden todavía presentarse dudas y las resolvamos en el momento. Ok, bueno, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Todo bien? ¿Podemos finalizar? Muy bien, pues, eh, ok, Ángela en YouTube tiene pregunta, ok, ah, solo doy curso de histología, no, doy curso de fisiología también, está en, en It's Physiology, ¿se acuerdan la página que les proyecté al principio? Las voy a escribir en Zoom y en YouTube, en It's Physiology también doy curso de fisiología, para los que son de la Facultad de Medicina este curso lo utilizarán pues hasta segundo año, eh, pero bueno, igual si quieren seguirme, ahí también estoy actualizando constantemente los recursos y estoy publicando algunas clases, clases gratis y así. Entonces, tengo estos dos proyectos, It's Histology, It's Physiology. Y pues bueno, también doy clases de cirugía, pero eso ya es en la facultad. Entonces, es el grupo que me asignen es al que le doy clase. Y también es a partir de segundo año. Entonces, eh, para, para los de primerito, aguanten, ¿sí? aguanten a segundo. Eh, ¿Todo bien? ¿Alguna? ¿Ya? ¿Todos bien? Muy bien, pues. Eh, pues espero que les haya servido. Eh, algunos de ustedes los veré el próximo jueves, algunos el próximo sábado. Y pues bueno, cualquier duda, ahí les proyecté para mi usuario de, 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 de Insta o tienen It's histology o Instagram. Y realmente en cualquiera de esas eh, me encuentran. Y pues nos vemos próximamente. Igual a lo largo del año voy a estar dando algunas sesiones gratuitas de esto. Este, seguramente les dé. Tal vez les dé algún repaso de biología celular, ¿no? En la práctica. Entonces, pues estén pendientes de las redes sociales para que se puedan meter. Y pues nos vemos. Cuídense, chicos. Eh, un gusto ver ahí sus carillas. Y bye. Maravilloso, sí, por fin. Chao, gracias. Gracias. Ay, cuídense. Gracias.